Dunder Mifflin, this is Spam. Hola, Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y está bien chido estar de vuelta después de un muy largo receso que me tomé. Bienvenidos otra vez. Otra vez comenzamos una nueva temporada de este podcast y qué mejor que con buenos invitados, hola. Excelentes invitados, Hecha y Negas. Hola, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Chido, chido. Muy bien, sí. ¿Cómo los trata su gira por el estado de Chihuahua? ¿Por Juárez? Ay, güey, pues más por Juárez que otra cosa, pero pues cansado, ¿no? Como que ya es de manejar muy y bien. Ver puro desierto, sí, muy ya bien. Te cansas. Lo único chido son los burritos de Villahumada, eso sí. Yo ya cuando veo así la caseta de Villahumada, no me duelen tanto los casi 200 pesos que te cobran, porque sé que ahí ya, después ya se ve el paraíso de los burritos. Sí, sí. Ah, pues te manda la sangre en lugar del cerebro y la furia, o sea, la panza, güey. Ahí vas. Sí. Como idiota hasta que llegas a Juárez. Ajá. Digo, a menos que le hayas puesto suerito a tus burros, si es que comiste burros en Villahumada. Sí, obvio, pues tampoco. No sé. Contexto, para los que no sean del estado de Chihuahua, el suerito de las famosas quesadillas y los famosos burritos de Villahumada es pues es literalmente la agüita del suero, digamos, del queso de los asaderos, que son muy famosos en Villahumada. Le ponen chile y si te descuidas poquito o te confías y le echas mucho, vas a sufrir mucho al día siguiente. Digamos que algo así como que el de atrás paga, ¿no? El suerito es como la novia tóxica, uh-huh. O sea, guacala, qué rico. Sí, pero no le pusimos. Qué sí, bueno, qué bueno, porque si no, aquí estarían sufriendo. Un poquito. Sí, un poquito. Pero bueno, no vinimos a hablar de Villahumada y sus quesadillas. ¿De qué vinimos a hablar? Ni de los burritos. Vinimos a hablar de The Office. Venimos a hablar de The Office, esta serie que no sé por qué Negas no los ha demandado por Don Maquila. ¿Por qué no? Oficina. Es una broma, ¿verdad? Es una broma, pero sí, o sea, básicamente es la vida, para los que no hayan visto The Office, lo dudo mucho, pero para el que no haya visto... Nunca falta, ¿verdad? Para el que no haya visto The Office, bueno, The Office se trata de... Es básicamente un fakeumentary, un documental falso de la vida Godínez en una empresa que se llama Dunder Mifflin, que hacen... Es una empresa de papelería, ¿no? Tipo Office Depot. Y, pero no manden papel. Pero no manden de papel, ajá. Y pues es básicamente la vida de las personas que trabajan ahí. Del jefe terrible, entre comillas, bueno, porque sí es cringy, bastante cringy, el Michael Scott, que es el papel interpretado por Steve Carell, y bueno, pues todos los demás, ¿no? Pero se retratan muchas situaciones que son muy relacionables para cualquier persona que haya trabajado en una oficina. No sé si a ustedes les ha tocado experimentar el mundo Godínez. Pues mira, acá tiene un documental también ahí bastante completo en YouTube. Entonces. Pues más o menos, pero sí, el que. Sí, pero el que más brilló. Al principio me caía mal Michael Scott, pero sí se fue alivianando. De hecho, hice la tarea y vi un video de cómo fue evolucionando, que al principio era así como que puro cringe. Uh-huh. Y después se volvió como que más paternal, más compa. Sí, es que, bueno. Yo creo que desde la primera temporada te lo pintan como una persona que se preocupa por los demás, pero no tiene filtro y no tiene límite, no sabe de límites. Incómodo. Ajá, entonces es muy incómodo, es políticamente incorrecto, es ofensivo, pero sin querer ser ofensivo. O sea, como que digamos que es el típico white guy que no está consciente, ¿no? Ahí también está chido, bueno, mencionar que su ex jefe... Uh-huh. O sea, el que ocupaba el puesto de Michael era turbomachista y misógino y era una porquería. Entonces él se quedó como que tratando de emular o de llenar sus zapatos. Entonces por eso al principio es así, ¿no? Uh-huh. Porque cuando va a visitarlo el ex jefe, si es así, pinche, queda bien. Pero ajá. Sí, es un macho así, un machirulo, dirían ahora. Sí, un hombre. Un hombre. Un hombre. Sí, pero bueno.
vamos a hacer una pregunta. Antes de entrar de lleno, ahora sí, ya que spoilers y todo esto, los que ven por primera vez este podcast, por lo general primero hablamos de qué se trata la serie y todo eso sin spoilers para que, no sé, les den ganas de verla o lo que sea. Ya después entramos de lleno los spoilers, pero yo creo que ya más o menos quedó en claro de qué se trata la serie. Entonces ahora vamos a una pregunta que les voy a hacer a cada uno. Bueno, de hecho serían dos, pero una la respondemos después, ¿no? Una. ¿Con qué personaje de Dunder Mifflin te identificas y por qué? ¿Identificarme? O con el que más te relacionas, pues, con el que más conectas emocionalmente o conectas por X razón. No necesariamente tiene que ser tu personaje favorito, pero... Ok. Entonces, sí, como que con el que más me identifico yo en mi dinámica de así de Godín. Ajá. Ay, güey, pues yo creo que... Sería... Yo creo así de todos, así con el que más... Yo creo que con Oscar. ¿Oscar? Sí, o sea, porque como que es el güey que va, hace su jale... O sea, sí como que tiene una relación con la gente, pero no le interesa más allá. Y aparte como que sí es el menos empinado de todos. O sea, como que, no sé, como que todos se me hacen bien mediocres. El que más se empina ahí. Sí. Te iba a soltar un dash watch, pero sí. No. Uh-huh. No, es como, o sea, como que el vato que está, es como que el más... capacitado así para hacer su jale, o sea, en el puesto en el que está. Sí. Que todos los demás se me hacen unos mediocres de primeras y todos. Uh-huh. Pues de hecho, sí, no, yo creo. ¿Cuál es la competencia de Dwight? Pero ya entra como en la segunda. El Andy, Bernard. El Andy. O sea, pues obviamente yo quería hacer que Jim. Todos. Al cool, así. Ay, sí, las cosas pasan y yo soy cool. Pero, pues no. O sea, como que yo sí soy incómodo con la gente, entonces, o sea. Cuando he tratado de convivir, sí creo que caigo así un pinche Andy de que, o sea, pero incómodo por ese pedo. Porque, pues, sí, ¿no? Pero tampoco, o sea, el Dwight sí es negativón, pero... Castroso. No, pues ese güey sí está así loco. O sea, ya sé que es parte del humor, pero no, sí como que el otro güey, así como que le echa ganas. Por convivir, porque tiene que, pues es que si sí era como cuando está en la maquila, ya al final no, ya me valía pito, pero o sea, que tratas de como embonar. Uh-huh. Es que Dwight era negativo, pero el güey daba todo por sobresalir. Ese era su sí, peor. Sí. Sí, sí, ese uh-huh. era bien remora. Y Jim, yo creo que Jim era como lo que todo mundo de vato queríamos ser o con el que nos identificábamos, entre comillas. Sí, pero ya cuando la vuelves a ver, ya Trenton, güey, dices pinchato mediocre, güey. Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, o sea. Sí. No está uh-huh. mal, pero pues no aporta nada al güey. Simón. Ajá, o sea, que es el guapito, güey. Es el Indiana Jones, güey. El menos tirado a la chingada, porque no dicen que ni siquiera está. Bueno, es el guapo. Cuerdo, digamos. Digamos que es el cuerdo de toda la. Sí, o sea, de que. Yo estoy aquí flotando, porque también está muy cabrón cuando, bueno, ya después más adelante en la serie, que le cae el 20, que el güey tiene 10 años yendo a la oficina repitiendo así como Groundhog Day. Y lo único que le motiva es hacerle bromas a Dwight. Uh-huh. Es lo que le da sentido a su existencia. Sí, mínimo Dwight tiene aspiraciones de que quiere ser Michael. Ajá. Sí. Sí, sí. Y por ejemplo, bueno, a mí Jim, en lo personal, es de mis personajes menos favoritos. O sea, mucho de la. Digamos que la relación de él con Pam sí es, digamos que mucho lo que mueve el timeline de la serie. Los arcos. Sí, o sea, es el arco largo, ¿no? De que primero, pues, está enamorado de Pam, pero Pam está comprometida con el Roy y nomás estás como que a la expectativa de a ver cuándo se les hace. Simón. Y ya, o sea, fuera de ahí, a partir de ahí ya como que... Sí, de hecho, ya cuando los juntaron fue así como que, ok, y luego, así, ¿ahora qué? Sí, o sea, ya empieza su vida de casados, de papás y lo que sea, pero fuera de eso, el personaje no aporta tanto. Ajá. Como a lo mejor Pam, por ejemplo. Sí. De hecho, a ver, ¿y tú? ¿Cuál es tu personaje? ¿Yo? Ok. Bueno, ahorita, tú, pues tú eras Andy, ¿verdad? Sí, man. Bueno, yo estoy entre Pam y Andy también. A ver, ¿por qué? Pam,
porque odio el diseño gráfico. Este es mi profesión, sí. Y digamos que tengo una relación de amor y odio con sí, ella. Y... porque una vez hice una exposición y solamente fue mi jefe a verme. No, no, digo, dentro de lo que cabe, bueno, me ha ido bien a mí en lo personal, sí. O sea, en mi carrera profesional me ha ido bien, he tenido suerte. Pero no es, digamos, que algo que ame con todo mi corazón o mi pasión, digamos. Entonces, sí, como que en ese aspecto me relaciono con ella un poquito. Y me relaciono mucho también en el aspecto de que ella se preocupa por las personas que están a su alrededor y como que trata de ayudarlos y así. Uh-huh. Pero también en la oficina, cuando iba a la oficina, porque ya tengo muchos años trabajando desde casa, era Andy, porque yo era la tiki pica marca que se la pasaba cante y cante en la oficina. Okay. Y también así como que los issues de Andy también te representan. También me representan un poquito, por ejemplo, todo eso anger management, yo no, ¿qué? O sea, yo no soy tan iracunda ni nada, pero si es así como que en la oficina que digamos que fue mi experiencia Godín uh-huh. por excelencia. Sí había muchos momentos en los que me sentía un poquito iracunda como él. Nunca reaccioné sí. como él, obviamente, pero sí es así como que ahí esta gente me cae gorda por esto. Esta gente me cae gorda por esto otro. Dice la Biblia que si lo mataste en tu cabeza, lo mataste en la vida real. Sí, sí, sí. Ay, güey, se me fue el pedo. El que se me hacía bien insípido también era el que era guionista. El que andaba el BJ Novak, Ryan. Sí, sí, es Ryan, personaje sí. de Ryan está X, pero sí, digo. O sea, se metió a huevo, ¿no? O sea, porque no aporta nada. Mm-hmm. Creo que lo castearon el productor, pero el vato también, él como que cuando escribían su personaje, lo escribían como muy aparte del arco argumental, o sea, como que sí, por lo mismo. Sí, era muy perimetral para que se enfocara más bien en el writing, ¿no? Y, bueno, o sea, hasta donde yo sé, muchos de los personajes secundarios sí. son escritores de Phyllis, la serie. Phyllis también. Está, Phyllis, sí, y es el Toby también. Ajá. Que ese vato así como que, no, pues yo vengo, lo pusieron así de, ching, no tenemos actor, órale, ponte tú. Y les gustó tanto, digamos, la dinámica entre él y Michael, que ya se quedó, o sea, pero sí. él no iba a eso, o sea, él no era actor ni nada. Entonces, yo creo que por ahí va el rollo de Ryan, ¿no? Porque como sí. que lo metieron así de que, ay, necesitamos un personaje extra que haga X. El practicante. Sí, así como que, pues este güey. Uh-huh. Y ya, que... Sí, pero de hecho, BJ Novak fue como de los que pichó la idea. Uh-huh. O sea, es como de los que se trajeron eso. Y porque era un cúmulo de gente que venía, pues, de comediantes uh-huh. que iban a adaptar eso. Y el BJ Novak era de los que, como que, del equipo que... Creo que fue el primer fichado para el proyecto. Uh-huh. Entonces, el vato siempre estuvo ahí. Sí, sí, sí. Y la otra pregunta... La otra pregunta. ¿Cuál es nuestro favorito? Sí, bueno, esa también, ¿verdad? ¿Quién es tu favorito? Ahora sí, ¿quién es el favorito? ¿Mío? Sí. Kevin. Mil veces. Kevin Malone. Sí, Kevin Malone. Sí. I think Holly is on me. She's been so nice. ¿El tuyo? Pues ahorita dije que Jim. Pero o sea, era como que estaría chido ser él. Pero pues, ya repensándolo, pues yo creo que sí, Michael, Michael sí. O sea, pues hasta fue el que más sobresalió. Bueno, también el Jim con pinches series de balazos. De mamadísimo. Sí, pero ni al caso, güey. Ese pinche va neutro, así vainilla, güey. O sea, y el Jim y sus músculos. Y el otro, güey, pues es hasta Gru. O sea, no mames. O sea, sí, sí trae como que cotorreo el güey. Sí, la pienso. Yo creo sí. O sea, pero al principio sí me caía muy mal. Porque también de que el diseño del personaje, que le injertaron pelo. O sea, un pelo así, de que sale así como que se está quedando peloncillo. Y luego sí. como que lo hicieron más querible. Visualmente uh-huh. menos. Uh-huh.
menos sí, no cringy. Sé. Ajá. Es que al inicio, pues, esta venía de una adaptación directa de The Office UK y el humor de allá es Es muy mucho más diferente. Crudo, sí, es mucho más crudo y... Creo que el piloto era así como línea por línea, ¿no? Uh-huh. El de UK. Uh-huh. Es el mismo primer episodio, ¿no? Es que, ajá, pues... Y la gente, y de hecho la recepción de la primera temporada no fue tan buena, o sea, hubo, era mezclada, ¿no? Uh-huh. Pero era mezclada por el hecho de que precisamente eso que tú mencionas, sí, que el humor británico es un poquito más ácido, más crudo, más... Mucho más en seco. Mucho más, sí. O sea, no te lo preparan tanto. Sí. Y luego ya pum, y te sueltan el chiste, ¿no? Y como los chistes de, digamos, o sea, todo el rollo de que Michael fuera tan inapropiado. Como socially awkward. Ajá. Es que Michael era esta persona que... No tenía malicia, pero era socially awkward en una dirección mucho más cringy que la que es Sheldon. Uh-huh. O sea, porque Sheldon entendías que es una persona que no entiende sentimientos y que es una persona muy ensimismada, pero Michael quería siempre encajar, o sea, como que era un vato, sí, que notabas que tenía pedos de aceptación social, pero desde siempre, desde niño. Sí. Y por fin está en una posición de poder donde él sentía reconocimiento, pero tenía todavía esa inseguridad, por eso siempre... Estaba viendo películas o leyendo libros de cómo ser buen jefe y uh-huh, él requería de mucha validación y siempre trataba de ser el centro de atención. Hijo, sí, o sea, a grados de que ya, Michael, ya cállate. Sí. O sea, sí había momentos en los que así como que te dan ganas así como de adelantarle o de quitarle, sí, o cambiarle. Pero es un personaje que juega mucho con la comedia, pero el cringe, o sea, uh-huh, extremadamente cringy. Sí, pero, o sea, lo chistoso de Michael Scott es que a final de cuentas sí fue buen jefe. O sea, a pesar de todos estos... Sí, incomodidades. De todos esos defectos, digamos, que pudiera tener, que en la actualidad, digamos, sería súper imperdonable portarte así en una oficina. Ajá. Bueno, al menos... Hoy en día. En teoría, ¿verdad? Al menos en teoría. A final de cuentas, él logra que a cada persona le vaya bien. O sea, uh-huh, y eso es algo que hace un buen jefe. Y la manera en la que él conocía a todos, la manera en la que sabía él cómo iba a reaccionar cada quien, uh-huh, eso lo hace un buen jefe. Uh-huh. Sí. Pero digamos que la manera en que lo presenta, sí, te hace pensar otra cosa. Sí, pues es que todo él, porque... Hay una escena, por ejemplo, porque el vato es muy buen vendedor. O sea, es como lo que te ponen de que el güey puede ser un pendejo, puede ser como bien socially awkward, super cringe, pero el vato de que sabe vender, sabe vender. Uh-huh. Y te ponen varias escenas donde el güey, cuando se trata de dar pitch de ventas, el vato de repente se le fliquea el switch, se posee. Pero también te explican qué tan extraño es su tren de pensamiento y qué tan como infantil o inmaduro, que cuando le roban las tarjetas de tips, uh-huh, para vender, que, sí, ¿cómo sigue tu hija? La que le cortaron las piernas y que no sé qué, sí, y luego que la caga y luego, güey, no, es que esas tarjetas yo las tengo para saber qué no decir. Ah. Entonces era como que anti. Sí. Ajá, y el vato, ajá, o sea, cuando iba a ver un cliente se sabía todos sus datos, su familia, sus pedos emocionales que le contaban y así. Uh-huh. Entonces era hasta cierto punto... una persona brillante en esa parte, ¿no? O sea, en cuanto te refería a negocios, pero interacción personal sí era completamente awkward. Sí, sí. Y bueno, los, digamos, los glimpses de la genialidad de Michael los ves en muchos momentos, uno, sí, de esos. Otro, uno que a mí no se me olvida, que me llama mucho la atención, es cuando se queda Jim a cargo de, ajá, la oficina y que hay unos cumpleaños, que hay varios cumpleaños en la oficina de días diferentes. Y él decide hacer un solo cumpleaños y hacer un solo pastel. Entonces eso crea un caos en la oficina, pero que le dice, Michael le dice, no seas tonto, tienes que hacer esto. Ajá. Y Jim decide no hacerle caso a Michael, uh-huh, y se desata el, sí, el se caos. Desata el caos y luego... Sí, porque alguien quería un pastel de este y otro de otro. Ajá, y todo el mundo se siente fuera, ¿no? Ajá. La novia de Dwight. Odiosa, como que es la que más hizo pedo, ¿no? O sea, no me acuerdo de haber visto ese. ¿La novia de quién? De Dwight, güey. Angela. Ahí estábamos, hijo de suicidio, ahí estábamos, güey.
Es tan buena que la odias, güey. Es como la Jeffrey. Yo Lannister no la odio. De, yo no la no, odio, Jeffrey la Baratheon, neta. ¿No? O sea, sí es uno de mis personajes favoritos precisamente por lo. Ah, sí, ¿cuál es tu personaje favorito? Lo mendiga que es. Bueno, tendría que decir que es Michael, ¿verdad? Pero. Okay. Porque. Es el protagonista. Es el protagonista, es el que más brilla. Es el. Mm. Sin él, la serie decayó en la octava temporada, pero. ¿Qué pedo con eso? No sé cómo quitas a Goku. Dragon Ball, güey. Así que, no sé. Bueno, a lo mejor tenía proyectos. No sé la verdad por qué se salió, pero me imagino que debe ser que tenía proyectos de películas. Vato, y cosas, o sea, más grandes, ¿no? Saber por qué salió. Se salió porque venció su contrato. Todos tenían contrato hasta 7 años. Uh-huh. Y el que no lo... Creo que... Ay, no me acuerdo. Creo que hay otra persona que tampoco lo renovó. Pero Steve Carell no lo renovó porque no quería encasillarse. Ajá. Okay, sí, okay. O sea, el vato dijo, está muy padre, está muy chido, me la paso muy bien, pero si me quedo mucho tiempo aquí siempre no, voy, no voy a ser Michael, aquí. Siempre vas. Y, ajá, y salió exactamente, uh-huh, pues cuando debió, porque le fue súper bien después de The Office. Sí, 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 sí. Bueno. Y hizo, ha hecho dramas y ha hecho... Es que es un actor, sí, completo, él es un actor completo y digo, se nota, en los últimos episodios se nota mucho, o sea, sí, como... Bueno, ciertamente a lo mejor también estaba el sentimiento personal de salir de la serie, ¿no? El despedirse, uh-huh, de los actores y todo eso, pero sí se reflejaba mucho en pantalla todas, uh-huh, sus emociones. Pero no nada más en esas escenas, sino también en temporadas anteriores cuando pasaba algo dramático, ¿no? Por ejemplo, todo lo de su relación con Jan. O sea, la escena de la fiesta en serio. Hijo, ese episodio me es uno de mis favoritos también. Quería que se casaran así, ya, cásense, váyanse. Camión, güey, o sea, todos estorbaban, sus pinches. ¿No se quedan juntos o sí? ¿De Jan? O sea, ah, no, Jan es la loca. Sí, wey. Jan sí, es la loca, la que era la jefa. Otra. La sí, que era la jefa. La que andaba dándole rights a su asistente, al chavo, al Hunter. Okay, no, se no, ponía está, a cantar. No, sí, 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 bueno, es Michael, pero a la vez también Dwight. Dwight también da mucho, o sea, sí, sí, mucha, o sea, de la comedia sucede por él. Sí, o sea, básicamente, yo creo que sí, siento que si en un momento hubieras, o sea, hubieras casado a Jim y a Pam, y luego, ok, pues ya nos casamos y me salió un trabajo no sé dónde chingados y me voy. Siento que la serie no lo hubiera resentido tanto como la salida de Michael o Dwight. Uh-huh. O sea, porque sí, no. si eran personajes que movían la oficina y los demás reaccionaban a eso. O sea, sí. Jim siempre reaccionó a Dwight y a Michael. Pam siempre reaccionó a Michael. O sea, siempre, uh-huh, eran como los complementos para que la otra persona fuera más chistosa o fuera como más el punto, ¿no? O sea... Un porque punto de referencia. Todas las bromas que hacía Jim, o por lo que tú te reías de lo que hacía Jim, era en base a Dwight. A Dwight. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y el arco de Pam, o sea, todo el cringe que podía sentir empatía por Pam y todo esto, era en base a Michael. Incluso que hasta en los momentos culeros de Pam, uh-huh, Michael era el que rescataba la situación. Sí, 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 sí. Y bueno, otra cosa es que, por ejemplo... Bueno, como lo que mencionaba ahorita, que si no era por, o sea, por muchas de las cosas suceden por Dwight, pero también el arco de Dwight está chido. Sí. El arco de Dwight está chido por sí mismo, porque... Será bien plano, ¿no? Bueno, es que sí, bueno, o sea, el personaje es muy unidimensional, o sea, no, sí, no, no es así como que tiene tantos shades como, digamos, Michael. O sea, sí, que Michael, pues sí te da cringe, pero también lo quieres un chorro. Ajá. Y Dwight no necesariamente lo quieres un chorro, pero sí tiene momentos muy, muy así, digamos, cute, ¿no? Adorables. Uh-huh. Por ejemplo, cuando le propone matrimonio a Angela. Y bueno, en sí toda su relación con Angela, ¿no? Sí. Que es así medio caótica y todo esto. Es, digamos, que la parte que le da un poquito de humanidad a Dwight, más allá de su cara así de inflexibilidad, o sea. Pero precisamente es esa inflexibilidad la que da mucho pie a la comedia, y, uh-huh, es por lo que Jim se burla de él y le hace todas esas bromas, o... Sí, porque también, o sea, no se nos olvide, porque el último sí
agarramos mucho cariño y empatía por ese personaje, pero también que se olvidó que era un culero. O sea, el güey ya era un psicópata. Era el culero de la oficina, o sea, uh-huh. era el que estaba buscando cómo jugar a los demás para poder ascender al poder sí. a base de chingar al que estaba arriba. Uh-huh. O sea, porque también la parte donde quiere hacer que corran a Michael, uh-huh. que de las llamadas por teléfono y todo esto, y que la otra está así como haciendo su reino así de terror y dictadura. Y ya cuando llega Michael que dice, ah, te la pelaste, básicamente. Uh-huh. El Dwight, cuando se ve acorralado, o sea, se hinca y a llorar a pedir perdón porque no lo corre. Uh-huh. Y Michael en su, pues no sé, en su infantilez, o en su, no sé, o sea, pues como que ahí sí, lo tiene, ¿no? En su bonachonés. Ajá. Sí, sí, y por ejemplo también la interacción entre Dwight y Pam también es muy interesante, ¿no? Porque digamos sí. que son polos opuestos en muchos sentidos. Pam es muy empática, siempre está así como que siempre sabe qué onda con los demás y trata de ayudarlos por ajá. así bajita la mano y todo eso. Por ejemplo, cuando le compra la computadora a Erin y Erin está que está bien estúpida, por cierto. Pero ella es la única que se da cuenta antes de tiempo de la relación que tiene con Angela. Ajá. Y nadie, Jim no la pela, dice, no, no es cierto, nadie le cree eso. Bueno, no se lo dice más que a Jim, ¿no? Ajá. Pero ella básicamente le sabe cómo llegarle a todos como, uh-huh. como Michael. Uh-huh. Y sí, ya se me olvidó lo que iba a decir. Y sí, bueno, o sea, por ejemplo, cuando se hace el dueño del edificio, Dwight, que empieza a poner unas restricciones acá bien estúpidas y que ella es la única que sabe hacerle frente. Ajá, que va a negociar. Ajá, que va a negociar, que se lo trata de cotorrear. Y que tenía el hermano ahí separando los rollos de papel de las dos hojas para hacer dos rollos, güey, para que durara más y ahorrar ahí. No me acuerdo, es que sí, no. O sea, como que sí lo vi intermitente. Me acuerdo. O sea, ahorita que están diciendo que de Michael y esta Pam, pues cuando juegan la empresa, güey. No, ah, sí. Se llama, sí, sí. Paper Company. Simón. Y ahí, pues sí me da risa que Ryan, pues ya tiró, no hacía nada, güey. Un chimono, güey. Es un mono, sí. Es un mono inútil que a lo mejor tiene buenas ideas, pero es un fantoche. Es el típico fantoche pues, de la oficina, ¿no? Ajá, pues que yo lo veía como el millennial, el proto-millennial de ese entonces, Simón. Porque... sí. Era así como estaba representando esa corte, o sea, que apenas iba entrando al mercado laboral, porque él era como sí. recién egresado y luego, pues era un practicante, sí. yo creo que era el más joven de todos, y luego de repente tiene una idea buena, lo hacen vicepresidente, uh-huh. y el vato se va a Nueva York y pues se entrega hacia los vicios de coquearse en peda y todo el vato es un desmadre y al último lo corren porque lo cacharon desviando fondos, pero es como el proto-millennial que te presentaban ahí del güey que siempre quería tener startups o quería estar haciendo algo más. Sí. Y al último no hacía nada. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que vamos para allá un poquito, la pregunta que les iba a hacer es, ustedes en sus experiencias godines, ajá. ¿qué personajes han visto en su oficina? ¿Qué personajes de The Office han visto en su oficina? Vamos a entrar a terrenos un poquito... Pues yo creo que, o sea, obviamente que es una caricaturización, ¿no? O sea, lo sí, que sí, es sí. The Office del arquetipo de la persona. Pero, o sea, yo siento que sí, hasta cierto punto hay... En una oficina hay todo, o sea, no por nada la serie se volvió tan exitosa. Es porque era muy relacionable a lo uh-huh. que la gente vivía en su oficina. O sea, siempre estaba la mojigata que, o sea, culera, enojada con la vida, que no quería que nadie... Se divirtiera. Y luego estaba el güey acá que pues se creía más inteligente que todos, pero pues también era así como el más capacitadillo para hacer las cosas. Y luego pues está el vato que no entiendes por qué está ahí, por qué sigue ahí. O sea, como que hay, sí hay, yo digo que así como en Don Maquila, o sea, que siempre encuentras el Don Fosilio y todos esos así línea por línea. También en The Office siempre hay esos personajes que te reflejan como esta versión obviamente más humanizada, ¿no? De los personajes de ahí. El único que sí no me ha tocado encontrar, y yo creo que eso es por una transición de políticas de empresa y de ética, es un Michael Scott.
O sea, una persona que sea así tan cringy, tan, tan incorrecto en sus relaciones sociales. Yo siento que ahorita no te los encuentras en las empresas, no tanto porque no existan, sino porque pues todo lo que haría, o sea, y ahorita es completamente despedible, así. No, y aparte, pues, o sea, se supone que el hecho de que Michael Scott sea así, pues es de que es el objeto odiar, porque es el jefe. Entonces al principio como que te lo quieren poner, como ódialo. Uh-huh. Ya después le vas agarrando cariño, pero pues por eso no hay jefes así. O sea, pues, sí, ¿no? Como que miedo. No, el otro, el anterior a Michael. Se me hacía un sí, el Tucker, ¿no? No sé cómo se llamaba. Pero... Ah, sí que llegaba y lo que contaba chistes. Ah, bueno, lo voy a decir. Sí. Cuando acabamos, les cuento el chiste que más cringe me dio de toda la serie. Pero, sí, no, yo. Sí, a todos. Pues sí se puede decir a todos. Aunque no, sí está acá bien sad, es Toby. Ah, sí, güey, Toby. Sí, pobrecito, sí, vato, sí, es el vato X, sí, el don nadie, sí, el vato transparente que nadie pela. Y enamorado del amor, güey, de la oficina también. Es... Ay, un momento que me dio un chorro de risa fue cuando se va, fue a Costa Rica. Ajá. Que, bueno, ya se despiden de él y luego pasa lo de que le toca la pierna a Pam y se queda entonces así, qué pedo. No, el momento que más risa me da es que ya cuando está en Costa Rica... entrevistan a Pam, y ella así, no, sí, pues ya se fue, ya se fue este güey, que no sé qué, y se me hacía medio bonito, que no sé qué, o sea, este vato estaba enamorado de ella, pero, sí, bueno, obviamente, pero mal plan. Pam estaba enamorada de Jim, obviamente no lo iba a pelar, ¿verdad? Pero así sí, como sí, que el hecho de que, si él hubiera sabido eso de Pam, como que a lo mejor le hubiera dado ánimos por la vida, o no sé, o sea, pero sí, sí, yo, bueno, mi experiencia personal, yo también he visto de todo ahí, y híjole, o sea, a mí me ha tocado gente, bueno, para empezar, no sé si debería decir esto, pero mira esto, uno de los jefes de, que llegué a tener, que precisamente era el dueño de la empresa. Ser el dueño de la empresa te da más libertad de portarte como te tu gana. Pues mira, el papi Donald Trump decía. Ajá. Ahí está. Este, bueno, uno de ellos acabó en el bote por fraude. Ok. En el bote en El Paso. En Chocolandia. En Chocolandia. Okay. Pero era el reino. Con ese güey era, digamos, el reinado del terror. O sea, era de que todo mundo así, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Lo veía así, ¿no? Con ese, no con ese. Así saliendo de su oficina en reverse. Ándale, casi, casi. Y casi, casi. Y bueno, ese no es un Michael Scott per se, digamos. Ese no puede ser un Michael Scott porque, digamos, que no se preocupa por nadie, ¿no? Ajá. Y la virtud de Michael es que sí se preocupa por la gente. Pero sería un Dwight en el poder. Ay, güey. Sí, sí, sería algo así. Entonces, sí, creo que. Es peligroso, o sea, es peligroso. Sí, sí, sí. Y pues como eso hay de mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, había en esa empresa que te estoy mencionando, había muchos personajes así. No sé si entran en tal cual en la casilla de un personaje de The Office, pero tienen aspectos de los personajes de The Office. Por ejemplo, la de recursos humanos. La señora de Recursos Humanos era... ¿Holly o cuál? No, o sea... No, de la de la empresa, de okay, la de la empresa. Digamos que era un poquito como esta... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Phyllis, como un poquito como Phyllis. Ajá. Pero esa era malvibrosa, en versión malvibrosa acá, mal pedo, pero que se sabía todos los chismes de todo mundo. Pero... los usaba como para chantajear a la gente. Y así, de ese tipo de persona. Y era un ambiente toxicote acá, mal pedo. Sí, o sea, había muchos personajes así, digamos, de ese tipo. Pero tuve el jefe inmediato que tenía. Era un Michael Scott, pero sin la parte de... del acoso sexual. Okay.
No, no tanto eso. Sin la parte de preocuparse por los demás. O sea, el okay. ser así tal cual, todo lo malo de Michael Scott. No, no, es que sin bueno. el filtro, sin diciendo cosas inapropiadas. El de la cárcel. El jefe inmediato. No, el de la cárcel era el dueño de la empresa. Entonces ese... Por eso él tenía la libertad de hacer tanta estupidez, ¿no? Sí. Pero... Contando el chiste de los aristócratas, ¿no? Así. Ajá, sí. Era... Pero el jefe inmediato que te digo, o sea, era al punto... Era tan cringy que cuando lo despidieron, se le olvidó un disco duro ahí, en la oficina. Y una vez que nos están pidiendo buscar unas imágenes... Ajá. Pues tuvimos que buscar en su disco duro y nos encontramos muchas imágenes. Nos encontramos cosas que no debíamos haber visto. Ah, o sea, pero qué porno. Sí, casero y me acuerdo mucho porque él era así como el típico machirulo, ¿no? Así yo soy un hombre y los gays esto y los gays lo otro, o sea, les tiraba bien acá. Nos encontramos una foto de él en tacones con mallas de red, medias de red y falda. Y digo, qué bueno, no tiene nada malo, pero si eres la persona que quiere proyectar completamente lo opuesto. Pues o que sea... Estoy seguro que perdió la América ese día. Pero la borra, ¿no? No la borra. Ajá. Sí, no, no. Pero digo, este tipo de personajes cringes son de los que te topan, ¿no? Y por eso te gusta The Office, porque... ves a los personajes ahí, o sea, por ejemplo, de los que casi no sé, nadie habla, es por ejemplo de Meredith, que ajá. me encanta Meredith. Esa pregunta te iba a hacer, ¿cuál es el poco también? Ah, sí, el Creed. Personaje más infravalorado. Meredith. Ajá. ¿Para ti? Sí. Pues es que también está entre Meredith y Creed. Ajá, yo también digo que Creed es una joya, güey. O sea, cuando tiene participaciones, sí, o sea, el personaje es una joya. ¿Sabes qué va a decir ese güey? Sí, está loco, así como se como Carlos Manos, así va a salir con algo así. ¿No? Simón. No, y luego el güey acá cuando llega el Dwight checando, pues, porque se encontró un pedazo de porro en el estacionamiento. Ajá. Y luego que llega, ¿sabes qué es esto? Y luego, pues, todos. Marihuana, y lo del Creed. Ah, sí, es una cepa, no sé qué, y lo. No, it's weird. O sea, pues se lo era de él, Samar. Sí, ¿no? No, pues no sé si era de él o no, pero o sea, el rato sabía. Sí, pero o sea, sabía chorre. Sí, o sea, era. Siempre te sorprendía. En Halloween, cuando llegó ensangrentado, cuando lo entré, díselo. No me acordaba que era Halloween. Sí, o sea, siempre te sorprendía con algo así como que te sacaba de onda, ¿no? Sí, este güey, ¿qué? O sea... Sí. ¿Qué pedo? Porque como que contrabandeaba cosas, tenía negocios chuecos. Cuando estaban deshaciendo que si hubiera aquí ahora la empresa que el vato está vendiendo las computadoras con el así de la sí, oficina. Man. Y luego que llegan ahí mismo a recogerlas. Sí, acá negocios acá bien chuecos, pero no, pero Meredith... Híjole. Se cae del techo cuando se está quemando, güey. Era un gato, ¿no? El gato. Ah, sí, el gato de Ángela. El gato de Ángela. Del incendio. Sí, mo. Que no acá, ¡sálvalo! Sí, sí, que estaba Oscar arriba. Sí, y que no lo quiso agarrar. Oscar subió por la ventilación y que le avienta acá al gato, güey. Que el gato siempre tenía gatos en los cajones. La señora de los gatos. No, sí, pero bueno, entre Angela y Meredith hay muchas. Bueno, primero, me gusta más Meredith porque es más chiste, es más graciosa. Ajá. Cualquier cosa que ella hace, o sea, es la típica señora que ya le vale verga la vida. Así, ya. Ya dio lo que tenía que hacer. Sí, güey, el pobre ya no era parte de ella. Ya le vale madre, o sea. Y eso, pues, está bien gracioso, la neta, o sea. O sea, por ejemplo, es todo lo contrario a Angela, por ajá. ejemplo. O sea, porque Angela es acá la típica morra mocha. Sí, 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 mojigatona, así que se siente que tiene la hegemonía de superioridad moral. Ajá. Pero que por abajo. Plus.
Ajá, pero que también es muy doble moral, ¿no? O sea, digo, sí, si hubiera sido tan recta, digamos, no hubiera hecho lo de... Pues es que te está dando también una sátira de lo que sucede en la vida real. Uh-huh. O sea, la gente que es así, por lo general, es la que trae pedos más grandes en ese aspecto. No sé. Sí. Sí, pues es que también ahorita que decían el más infravalorado, pues es que sí, iba a decir como que Creed. Creed. Pero pues es que no, porque, o sea, como que esperas que haga lo que tiene que hacer y ya, sale cuadro. Sí, no sé. Entonces la Mary también, porque, o sea, yo voy a decir hindú, pero es india, pero suena la... mal en México. Kylie, no, ajá, sí, ¿cómo, o sea, se llama? Sí, Kelly. Llama, Kelly. Pues era muy, sí, como, el... como que cool ella, según. Ajá. Y así que no, chao. Pero sí, pues ella, ajá, la ponen así como también la morrita que tiene pedos emocionales, o sea, de afecto. Uh-huh. Y sí, por eso su relación tóxico, tototota, con el Ryan. Sí, sí. Y el Ryan así como el güey celosote, tóxico, que ya no quiere nada, pero no la quiere ver con, oye, nadie tampoco. Está en pirata porque está haciendo el mapa mental de la oficina y no sé quién está en la esquina del fondo, güey. Está es Kevin. Es el cubículo de Kevin. Kevin, o sea... Ángela y... Entras y no, está luego, de... sí, o sea, entras y está luego, Pam, bueno, que después es Erin, uh-huh. Y luego ahí luego está, bueno, Dwight y Jim, y luego de este lado está Andy con Stan, que también están, o sea, Stanley, ahorita sí, hablamos de Stanley, Stanley y está, y está Phyllis. Y luego del otro lado están, o sea, enfrente, digamos, de Jim, del escritorio de Jimmy y Dwight y del de ellos, están Creedy está Meredith. Meredith. Y está la otra. Los contadores. Ajá, y hasta la otra oficina. Y los contadores están a la vuelta de recepción. Sí, entonces están hasta mero allá, hasta sí, mero el fondo. Pues, ¿son los contadores? Es Angela, Kevin y Oscar. Está en una esquina. Ajá. Sí. Y luego ya del otro lado de la oficina, pasando el break room y todo eso, está, ajá, Toby y está Kelly. Ajá. O sea, Toby estaba aislado, ¿eh? Sí, es que sí, es de recursos humanos. Y a Kelly la mandaron allá porque no se caía el hocico, güey. Uh-huh. Pero que era customer service. Y luego Creed estaba, era quality assurance. Ah, sí, cierto. Que un episodio donde... A surtir un papel, hacía primarias y los papeles tenían un EP así dibujado. Sí. Sí, es que no lo vi todo. Pero... Sí, no. Meredith, ¿qué hacía? No sé. Ahí sí no sé qué hacía ella. Sí, yo tampoco. ¿Que no era la que compraba, la que hacía compras? Ah, sí, era la que hacía compras, sí, ¿no? Sí, es cierto. Porque sí, porque es cuando sale lo de descuentos porque se acostaba con, sí, los que venía. Sí. Que se da cuenta que les llevaba carne. Se da cuenta la morra, ajá, de... Ay, güey, ¿de cómo se llama? De la morra del Michael. Sí, esta. Y dice, oye, nos dimos, ajá, cuenta que estás negociando descuentos a cambio de sexo y lo... ¿Qué? Pero pues sí, pues eso no les afecta a ustedes. También a veces me dan, ¿qué? Tarjetas de regalo para Outback o algo así, güey. Sí. No. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la segunda novia de Michael, güey? La... Ay, era como él, güey. Ah, Holly, sí, la con, pero la que se es queda. Es la tercera, porque tuvo primero la de la bienes raíces, que es su esposa en la vida real. ¿Cómo se, ajá, llamaba ella? Casey o algo así. No me acuerdo, pero sí era la que le vendió la casa. Ajá. Era la, como que la novia, la primera novia, y luego ya fue cuando cayó con, sí, Jan. Con Jan, güey, y luego ya la Holly. Ajá. Que está en... Bueno, sí, iguales los dos. Sí. Pero... O sea, lo chido. Pues sí, era lo chido, o sea, sí, que eran los dos iguales, que hacían las voces, sí, y todas esas tonterías. Y todos así en incómodos, y ellos así, hasta ahí me arresto. Sí. Cuando salen bailando, ¿qué canción era la que salían bailando? De... Ay, que se disfrazaron así como de videos... No, de video de ejercicio de los 80s que andaban acá así... No me acuerdo, ahorita lo vemos. No, bueno, no me acuerdo de eso, pero, uh-huh, pero sí, esa, la dinámica de ellos dos me gustaba, o sea, sí me gusta mucho Holly para Michael. O sea. A mí me gustaba muchísimo más la dinámica con Jan por el valor cómico, ajá, por el valor cómico. Sí, estaba, sí, bien, sí, verga, o sea, sí, porque los dos estaban ahí por codependencia, o sea, está mal el pedo. Pues sí, o sea, de hecho, bueno, a mi gusto, pues, uno de mis episodios favoritos es...
precisamente la de la cena de la casa. Fiesta, sí, la cena, cena en la casa. Pues, no, ah, o sea, es que rompe la tele, vamos. Sí, sí, que le rompe la tele. Cuando se encabrona Michael, porque Michael estaba así orgasmeado con su tele, así que no mames, güey, está bien chida. Y luego si la. Sí. Y el Jim así como que. Y, o sea, es que lo chido de es que Jim y Pam están viendo así como que, güey, te vamos a rescatar a este pendejo, así que, sí, o sea, lo odiamos, pero pobrecito, o sea, lo están abusando acá, y la Jan así que vamos a escuchar música, ya peda, y lo pone acá al practicante. Simón, al asistente. Y, no, sí, el cringe, así que, no, ay, pues que ya decidete si quieres hijos, porque 3 vasectomías de acá al hilo, está cabrón. No, sí está, es que esa escena es una joya, güey. Una joya completa, sí, todo el episodio. Pues que llega hasta Dwight con la nana, ¿no? Con la que lo cuidaba. Sí, es que era cuando estaba saliendo escondidas con Angela. Ajá. Bueno, que había cortado con Angela. Sí. Todavía no empezaban a verse escondidas. Angela andaba ya con Andy. Ajá. Y los invitaron a ellos como pareja. Y ajá, les dijeron, no, nada más parejas. Sí. Entonces Teo se pone celoso y va a invitar a la nana para llegar ahí. Sí. O sea, bien, bien, bien saludables todos mentalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego cuando desafanaban a Michael a las fiestas y después llegaba así como que, ay, bueno, pues. Sí. Sí, sí, eran como, o sea, al final de cuentas te mostraban que todos los personajes tenían como pues su caricaturización para pues el estereotipo, ¿no? Que te querían dar. Uh-huh. Pero al final de cuentas no dejan de ser humanos, o sea, porque por ejemplo, o sea, Jim, pues no le caía bien Michael, o sea, era como que lo soportaba o lo toleraba, pero también tenía esta humanidad de que cuando veía que Michael estaba valiendo riata, güey, pues el Jim era como que el que, ok, bueno, vamos a, o sea, que no valga riata solo, ¿no? Sí, pues de hecho, en la escena de despedida, él es el que como que le dice, siempre fuiste un buen jefe, o sea, uh-huh, sí, lo valida, sí, por todo lo que él siempre quiso escuchar, por fin lo escucha y lo escucha de Jim. Uh-huh. Que le dice, eres el mejor jefe que he tenido. Precisamente por todo esto, o sea, el rollo de meterse en la vida a huevo de los demás. Sí, ahorita cancelable completamente, no, sí, lo sí, sí, no. O sea, no te estamos diciendo que eso sea ser buen jefe. Puedes averiguar detalles, digamos, para conectar mejor con tus subordinados, ¿no? Ajá. Sin ser así, ¿verdad? Sin ser así de una manera menos agresiva. Pero bueno, el hecho de que él, Michael, hizo eso, ajá, fue el, digamos que lo que le abrió la puerta a saber cómo actuar con los demás. Uh-huh, sí. No fue la manera más correcta de hacerlo, lo acabo de mencionar. Por favor, sí, los que sean jefes y tengan personal a su cargo, no sean así. No lo hagan, compadre. No lo hagan así. Todos han de sentir el gym, ¿no? Soy Jim. Sí, soy cool, wey. Soy Jim. But, es que es el problema, uh-huh, que todos se sienten Jim. Ajá. Entonces, sí, ¿quién te Jim crece Hallmark de The Office? Oh, Jim. Sí, sí, sí. No. La verdad de las cosas es que, o sea, la mayoría de la gente tiene un poquito de todos, ¿no? Sí. Hay las Phillies. Siempre hay muchas. Siempre hay Phillies. Siempre hay señoras acá que pues tú la ves bien señora, ¿no? Tú la ves bien señora y es bien tremenda. Y los señores de la tercera edad, digo, Michael, fuimos juntos a la preparatoria. Sí. No es cierto. No, a mí me da mucha risa. De Phyllis me da un chorro de risa el episodio donde se van a cenar ella y el Vance, ajá, con Jim y Pam. Y que de repente se les desaparecen. Y esto es así de, pues qué, pues qué comemos o qué hacemos o qué pedo. O sea, y se van y los buscan y estaban cogiendo en el Vance. Y no, o sea, es como que tienes una imagen de Phyllis, sí, de así como que la señora que ya, sí, que ya no, ya, 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 ya es imposible sexualizarla, ¿no? Sí, por sí, por la edad, por el aspecto, lo que tú quieras, pero resulta que es bien cabrona. Es bien cabrona, porque ella siempre menciona mucho que coquetea con gente y que le hacen caso y tiene su sí, pegue y todo eso, y pues no te lo imaginas de ella, ¿no? Sí. Por el ambiente de la oficina. Ajá. ¿Quién sabe cómo se den al súper? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, no hemos hablado de Stan. También Stan es otro. Ah, sí. Sí. Te cae gordo. Sí. O sea, sí porque cae. Ah, porque ve hentai. No, y porque se la pasa pendejeando a todos, ¿no? O sea, siempre sí, todo le da hueva, todo. Pues es que ya es como que el señor que ya no está esperando el retiro.
Ajá. Sí, sí, ya está. Que ya está en automático y lo único que le interesa es que no lo corran. Ajá. O sea, así que ya. Sí. ¿Y evoluciona? No, sí, no, él nunca. Él siempre odia a todos. Sí, le dedican como 2 episodios. Que es este. Cuando le da el infarto. Precisamente cuando Dwight hace el simulacro este. Sí. Que nadie sabe que es un simulacro. Y todo el mundo se frica. Y cuando. Cuando se le revela a Michael. Ah, sí, sí, sí. Sí, que sí. Tienen acá una pinche plática así de, a ver, puto. Sí, porque el otro así de, es que siempre tuvo una actitud apática y obviamente no respetaba a Michael. Uh-huh. Porque, pues, está cabrón, o sea, sí, yo sí lo veía así como un señor ya mucho más grande, güey, viendo que su jefe es un imbécil. Sí. Pues no lo hace. O sea, pues ya no tiene, no, nobody got time for that, ¿no? Algo así. No todo respetado. Entonces, el vato sí hubo un punto de apatía ya cínica y el Michael como que ya le salió lo alfa. Ajá. Y tuvieron una discusión y al último se arreglan así como, pues ya, así como que pláticas, pues, de momento de brillantez de Michael, ¿no? Uh-huh. Pero también creo que tiene el otro episodio donde tiene la amante. ¡Oh, que sí, siempre sí, feliz. Sí, sí, sí! Sí, creo que pasa después de su infarto. Ajá. Pasa después de su infarto que en algún punto dijo, no me acuerdo en qué episodio, pero en algún punto dijo es que era muy apático y que siempre le veía lo negativo a la vida y que ahora le iba a ver lo positivo. Y fue cuando ya empezó a llegar más contento y resulta que tenía un amante. Ajá. Y luego también hay un episodio donde me da mucha risa, creo que es un cold opening, donde se ponen a ver qué tan indiferente es Stan. Y que sale todo mundo acá se paren enfrente de él sin camiseta o acá hacen cualquier tontería enfrente de él y él ni cuenta, o sea, ni los pela. Ajá. O sea, ese grado de apatía y de hastío, sí. Ya ha llegado pues el Stan, ¿no? O sea, ajá, sí. bien, o sea, piloto automático, ¿no? Sí, o sea, ya está ahí horas extra, digamos. Y cuando los mandan a Florida a un entrenamiento, que el vato así va en plan de party, güey. Que vea que en cuanto llega se pone sus playeras de hawaianas y renta un convertible y el vato anda acá en chinga por todos lados y bien felizote así, irreconocible. Sí. Es que sí, sí tengo mi imagen mental de eso, pero no me acuerdo de todo el trayecto. Del arco. Está bien pirata. Pues sí. es que, bueno, series como The Office, que realmente no tienen un arco tan definido, o sea que digamos que si te pierdes un episodio no hay pedo, le puedes agarrar el hilo después. Uh-huh. Ese tipo de detalles o digamos grabarte muchas cosas, es fácilmente que se te vaya, ¿no? O sea, si de, ay, ¿cuándo pasó eso? ¿Pasó en este episodio o pasó en este otro episodio? Porque realmente no importa tanto el orden. Sí, que las series americanas a mí se me hace algo chido porque traen todas... Bueno, pues el boom de las series americanas fue en los principios de los 2000. O sea, porque sí había series antes, pero principios de los 2000 fue así como que había una para todos los días, ¿no? Uh-huh. Y algo que a mí se me hace muy, muy chido es que el gringo sí está muy acostumbrado a las cosas autoconclusivas. Y cuando entraron las series que las refinaron, la refinaron de tal modo en que sí había un arco lineal, pero era como el 30% de todo lo demás. Uh-huh. Entonces había, o sea, todo lo del episodio necesitas tener bien poquito contexto para entenderlo y que te diera risa. Ajá. Sí, y así pudiera haber cosas, no sé, por ejemplo, si las agarras así fuera de los episodios muy avanzadas, de que pues no entiendes por qué ciertas interacciones, pero es bien poquito a comparación de lo demás que te causa risa. Sí. Y es algo que, por ejemplo, el anime no tiene. O sea, que el anime sí es turbolineal, güey. No, o las mismas series dramáticas. Las mismas series dramáticas. Por ejemplo, viendo Game of Thrones, bueno, te pierdes un episodio y ya no le agarraste la onda. O sí, sea, porque Game of Thrones, el chiste es la historia. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que tienen mucho las series de comedia gringas en especial, las sitcoms, sobre todo es eso. O sea, que sí tiene un arco... durante toda la serie, que lo desarrollan, casi siempre lo desarrollan al hilo, conforme van viendo la respuesta del público. Por ejemplo, aquí en The Office es pues la historia de Jimmy Pam, la historia de Dwight y Angela, la historia de ¿cómo se llama este? De Michael. Ajá. Con Holly y todas esas cosas, ¿no? O sea, que pues son...
sí, en sí sería la historia de Michael, sí, pero sí la cambian. Ajá, que las van desarrollando conforme, o sea, si sabes que hay continuidad. Breaks, o sea, porque si mañana tú no sabes qué pasó entre, si se cae el cliffhanger entre Pam y Jim y al siguiente capítulo se trata de la historia de Michael, pues como que no hay tanto pedo. Sí, no, y a menos de que, por ejemplo, haya algo que se te pudiera haber olvidado, te ponen un recap al frame al principio, así de, ah, pasó esto. Previously on. Previously on, o sea, ajá, que sobre todo lo hacen en los episodios de dos partes, ¿no? Sí, mamá. Y bueno, eso es una de las, digamos, ventajas de la sitcom gringa, tal cual, que en sí The Office es pionera en Estados Unidos, en... Ay, aquella, perdón si oyen aullidos o ladridos, son mis perras que andan vueltas locas, supongo yo que han de haber visto un gato, pero bueno. Sí, o sea que fue un parteaguas en la televisión gringa. Fue el, digamos que la que introdujo el formato de fakeumentary, porque sí, antes de eso las sitcoms eran frente a público. Arrested Development también. Bueno, esa no la vi, pero sí, fueron de las primeras que empezaron a usar ese formato, que después lo copiaron otras series. Sí, me parece que Parks and Rec. Sí, Parks and Rec, el movimiento de cámara así, sí, que te marea, también. Lo usan también en Modern Family, también es el mismo estilo. Pero Modern Family es más como reality show, ¿no? O sea, lo hacen como un reality show. No, sí es un fakeumentary. ¿Sí? Sí, es un fakeumentary porque tiene las entrevistas y todo. Sí, pues por eso pues, me imaginaba yo que era como tipo reality, pero sí, bueno, sí puede ser. Pero es que cuando están grabando no... Ah, bueno, nadie no voltea la como, cámara, no rompen la cuarta pared. Simón. Ajá. A menos que están entrevistándolos. Sí, por eso yo cuando vi Modern Family, pues ya tema aparte, ¿verdad? Siempre sí lo veía más como un reality show. O sea, de que sí, están grabando ser. Así como la dinámica, así como que dan de cuenta que no hay cámaras. Ajá. Y luego ya después los entrevistan en ciertos tópicos. Ajá. Sí. Pues sí, puede ser. Yo creo que también impuso la moda de cuando alguien hace algo pendejo, así como que voltear a cámara. Una cámara imaginaria, así de... Sí, que yo hacía eso antes, ¿verdad? Así. No precisamente voltear a ver una cámara, sino así como que voltear a otro lado, así de... Oh. No precisamente el voltear a ver una cámara, pero sí. Que la que sí hace eso, y me encanta, porque funciona muy bien, es en Fleabag. ¿No has visto Fleabag? No. La recomiendo muchísimo. Sí, la han recomendado muchísimo. ¿Es inglesa o es gringa? Es inglesa. Y es... Pues es una comedia, ganó tal cual. Mejor, como mejor serie de comedia, sí, Emmys. Ganó Emmys, Emmy Golden Globe de a mejor serie de comedia. Y también hace eso de romper la cuarta pared, pero no es un fakeumentary. Ella es, más bien, estás viendo tal cual la vida de esta morra, pero ella de vez en cuando voltea la cámara y por ejemplo, digamos, el vato que le gusta le dijo algo y ella así como que voltea así de... Con cara de todo. ¿Pero será como tipo Malcolm? No. ¿O más tipo The Office? Ninguna de las dos. Tiene su propio rollo. Pero sí tiene ese elemento de romper la cuarta pared. Okay. No sé, la que no he visto es Parks and Rec, entonces no sé si también ellos implementan algo parecido. Pero digamos que el formato de la comedia del lugar de trabajo será replicado muchas veces. O sea, está Parks and Rec, está Brooklyn Nine-Nine. Está uno que, ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo si se llama The Supermarket o algo así, pero es algo así como trabajando en Walmart. Ok. Entonces, sucede en muchas, se ha replicado mucho ese modelo, pero con diferentes escenarios, no nada más el escenario Godine, sino en otros lugares. Ok. Ajá, entonces, eso ha tenido, digamos que esa ha sido la influencia de The Office en la comedia americana. Oye, a ver, pregunta. ¿Teoría conspiranoica favorita de The Office? ¿Algún ejemplo? A ver, es que las que yo conozco, que son las que más me gustan, son dos. Una es de que el mockumentary se hizo porque hubo un suicidio en la oficina y estaban tratando de investigar por qué, porque cuando abren la caja de sugerencias,
hay un papel que dice, oh, necesito ayuda, estoy pensando en suicidarme, y firmado por Tom, ¿no? Así, y luego dice, ay, ¿quién es Tom? Y, lo dice, y le dice, Phil, Tom es el que se suicidó hace un año, así como que, y como que parte de eso de que Mockumentary está hecho porque están investigando ese suicidio de un ambiente laboral y todo eso. Pero eso sí pasa, o sea, no están investigando, sino en la caja de comentarios. Sí, eso sí pasa, sí, ahí es un capítulo. Sí, me acuerdo. Y la otra es de que Toby es el Scranton Strangler, porque... ¿Qué es eso? Ah, sí. Hay un asesino en ahí en Scranton. Y al último, como que dicen que es Creed, porque sí, lo agarran. No, pero, no, pero, o sea, supuestamente no es Creed. O sea, la teoría dice porque los asesinatos suceden cada vez que Pam tiene momentos muy felices. O sea, por ejemplo, cuando se fue a Costa Rica, Toby, no hubo asesinatos. Y cuando regresó, creo que el siguiente asesinato fue cuando nace la hija de Pam. Cuando nace la primera hija. Que dice, llega Landy y dice, ay, te quería traer de regalo la portada del periódico el día, pero creo que fue un mal día, y luego Scranton Strangler Attacks Again. Uh-huh. Y siempre que hubo así que cuando Pam empezó a andar con Jim, hubo otro. O sea, como que siempre que hay cosas así importantes de Pam, hay un asesinato. Pero al final te hacen, o sea, también te dan muchos easter eggs de que también hay una escena donde corretean el Scranton Strangler en un carro que resultaba ser muy parecido al de Toby. Ajá. Que un carro que tuvo Toby, que salía ahí en el estacionamiento. Entonces, como que al último te lo dejan como que es Creed porque se lo llevan a la cárcel, pero nunca te dicen exactamente, es porque era un asesino, o sea, Creed está metiendo un chingo de cosas. Sí, pero... Ajá, sí. Pero sí hay como muchas cositas y hay pero un como que la opción no bien, ¿no? En internet donde te puedes poner así pues con sangre, no sabía, pues no mames. A darle así en el rabbit hole y cada vez que hay un maestro de Pam, ahí hay un asesinato. Sí, yo no sabía de eso. No sabía de eso. Bueno, ya ves que sale que lo invitan a ser el jury, ¿no? Ajá. Y que todo mundo, sí, es culpable, es culpable, y él es el único que dice, se me hace que no es. Sí, se me hace que es inocente. Así que, sí, también es el único como que trae todo así de los casos, así, porque cuando le preguntan que el vato es el jury, también dice muchas cosas así como muy específicas, y el vato pues como que tenía mucho conocimiento. No, y escribió una novela también de crimen. También. Sí, él escribió una novela de crimen, que lo pasa, nos enteramos de eso cuando pasa lo de que el leak, de que las impresoras que venden... se prenden en llamas, que les esculcan a las computadoras a todos. Sí, entonces cuando esculcan la de Toby, la jefa de ¿cómo se llama el personaje? Kathy Bates. Kathy Bates le llama a Toby y le pregunta sobre su novela y le empieza a dar como que tips de no deberías escribir esto. Y él así de, sí, pero era una novela de crimen de un asesino serial. Ajá. Entonces, sí, no sabía yo de eso, no estaba enterada yo de eso, no sé si tú... Pero sí, tiene sentido. Sí, la otra teoría es de que Creed vivía en la oficina. Uh-huh. O sea, el güey nunca se iba, ahí vivía. Man. Y... ¿qué otra? ¿Ustedes no? ¿A poco no sabían? Sí, no, cómo, no. Pues que no, así... como que no están tan conspiranoicas, es como que, o sea, como que son gags, por ejemplo, la de Creed, pues tiene sentido, pero es como gag, no sé, mames, creeré o no creeré, o sea, no, que me clavara así, sí, o sea, más bien son como detallitos que en la historia pasan y que no, digamos que la ves por la primera vez y te pasan desapercibidos hasta que la vuelves a ver así, no mames, esto tiene conexión con esto y así, pero no, o sea, yo no había escuchado de, yo no había escuchado de eso. Pues, tarea. Me decía que tarea. O sea, volteando la cámara así, como Jim. Simón. Sí, pero me encantan las reacciones de todos, así que cuando pasa algo tonto, o sea, que la cara más frecuente de Pam es... Simón. Yo creo que el que más voltea la cámara es Jim.
Sí, sí, sí. Es un pinche gag de ese güey, esa es su muletilla. Uh-huh. Para todo. Y la misma cara siempre. Sí. Sí, ese güey, es que ese vato me cae mal, pero bueno. Sí. O sea, ¿el actor o el personaje? El personaje. El personaje me cae mal porque el vato se siente que es más inteligente que todos, pero es el que más vale verga. O sea, personalmente es el que es el más mediocre de todos, así totalmente. Sí, pero él sí se cree que es el más chingón. O sea, él se cree que está por arriba de todos, pero es acá con su pinta cool. Y ya cuando le cae encima la realidad, así que ya tiene dos hijos, que está viviendo, que le compró la casa a los papás, güey, que vio que el Roy ya hizo una empresa y pinche casonón y... O sea, cuando ya huele el fracaso, es donde se da cuenta que, pues, mediocre, así que estuvo menospreciando un chingo a la gente. Sí, y también viviendo su vida así. Como pues, si lo estuviera construyendo algo. Ajá. Sí, ajá. Porque también en el episodio donde Michael se cae al Coipon, uh-huh, que sacan, oh, sí, el footage y que el vato acá lo ve, que en igual de ayudarlo nomás se quita, uh-huh, y deja que se caiga el güey. Y entonces sí, como un es también como una manera de decir, güey, vale madre, o sea, un chico pendejo. O por ejemplo también cuando, bueno, esos acercamientos a la realidad de Jim cuando llega el otro vato del corporativo, que es Idris Elba, el lentes. Ajá, que el guapo, sí, el, ajá, como el nuevo vicepresidente, el que reemplaza, ándale, David. Sí, sí, que este güey anda de smoking porque, ajá, anda de tux porque algo, alguna pendejada de, sí, que man, vengan formales, que puso el Dwight, ¿no? Uh-huh. Y él quiso hacerle esa broma a Dwight. Y que llega este vato y tú, ¿por qué estás vestido así? Ay, es que no, sí, es una broma, porque quién sabe. Porque siempre dice que soy, siempre dice que soy un poco profesional, entonces vine a hacer esta y él solo se va a dar, ¿no?, cuenta de lo que hizo. Sí, o sea, de que y sí, que entonces por eso me vestí y lo ya nomás se le queda viendo a este vato y chinga, la regué, o sea. Sí, y luego que ya el Jim es el que quiere ganarse al jefe, ¿no? Y está, uh-huh, así como overcompensating. Y no le sale, ajá, no le sale, porque ya cuando pasa alguien que ya no lo ve tan cool. Sí, llega alguien que ya no lo ve cool, como los demás lo, pues, ven. Sí, que lo ve como un asset de trabajo que no está trabajando. Ajá. Ajá, y llega el Dwight con sus análisis de estamos gastando tanto en inútiles. Sí. Y luego el vato, oye, esto es impresionante, así. Sí, ¿a poco hay gente que nomás come M&M's así en la oficina? Sí, o hasta el mismo Ryan también, ajá, estuvo, también lo metió en pedos porque cuando era el vicepresidente, que le dijo, ¿sabes qué? Tú no haces nada, te la pasas gastando tu tiempo haciéndole, yeah, bromas a Dwight y nomás yéndote a recepción a platicar, uh-huh, con Pam y sí, todo, a tirarle rollo a Pam y todo eso. Y sí, o sea, sí se nota que el vato está como dormido en sus laureles porque se siente superior a los, uh-huh, demás. Entonces, cuando, sí, llega... El vato saca el jale por guapo, güey. Uh-huh. Sí, o sea, literal. Por carisma. Ajá. Uh-huh. Sí, no, luego también lo que me acuerdo, hablando de guapos, el negro, y ese es el efecto que tengo en las mujeres. Ah, pues ese, él es el que, él es, sí, el que estoy hablando. Sí, que todos quieren hablar con él. No, yo hablo de lentes blanco, antes de ese. Ay, güey. No me acuerdo de ese. Pues que el otro de lentes blanco. Que convivía así con Ángela. Me estoy confundiendo. Voy a buscar el caso de una bola talla. Porque el otro de blanco que era el VP era el David. Sí. Pero sí, ese es. Ah, él. Pero no, el Andrew Silva es el que decía. Él fue el que dijo. Mujeres, él fue el que dijo. Sí, pues sí. Porque, o sea, tenía a la Kelly y a Angela. Angela y tenía otra, ¿no? Nomás esas dos. No, nomás ellas dos. Bueno, Meredith, pero Meredith, pues, o sea. Pero Meredith se la quería aplicar a todos, o sea, sí, al que sí, se sí, dejara, o sea, es así, el que se dejara. Un chingo de risa que cuando en la fiesta de Navidad que llega y lo da al Michael, pum, y lo da al Michael. Sí. No, me da más risa cuando, sí, de que al día de que ponen lo de vestir casual, el viernes casual. Ah, sí que lo quitan, sí que, de hecho es un flashback, ¿no? ¿Por qué quitaron el casual Friday, el casual Friday? Ajá. Y luego acá la Meredith acá en su, en el top minifaldas, oh, sí, que así, bájate el vestido. No, súbetelo, no traía nada tampoco. Ah, sí,
Que no traías nada de nada. Eso, no. No, esa Meredith, o sea. El personaje está bien chido. Está eso, así como decadente, pero estaba bien hecho el personaje. Pues, o sea. Sí, sí. O sea, da muchos momentos así súper LOL. O sea, porque no es algo que te esperas de una mujer de esa edad, ¿no? Es más, no te esperas eso de una mujer, digamos, por las... Pues por las, digamos, imposiciones que siempre tenemos las mujeres sociales, ¿no? Pero a ella le vale madre, o sea, ella sí, yo soy libre, pues acá, a ver. Pues creo que vivía en la van, ¿no? Sí, sí tenía casa, porque hay un episodio cuando llega ya el jefe nuevo. Ajá. Que van a ser los dandies. Ajá. Que van a ser los dandies. Ah, que va a entregarle la placa. Nominación, ¿no? Ajá, que va a entregarle sí, la nominación y que llega y la ven llegando peda acá. Así en la mañana. En la mañana y luego así de no manches. Pero antes de que llegara así de no manches, ¿esta casa qué? El nuevo jefe así, ¿y esta casa qué? ¿Qué pedo? O sea, parece... Ah, sí, que iba con el Will Ferrell. Con el Will Ferrell, sí, que van a entregar las nominaciones. Sí, cierto, uh-huh. Sí, ¿y esta casa qué? Está bien destruida, no tienen... Está muy fea, me recuerda al huracán Katrina. Y llega la Meredith, ¡ah, qué onda! ¿Cómo están? Me agarraron en el Walk of Shame y que no sé qué. Y lo, sí, aquí tengo salchichas, ¿qué quédense a desayunar? No, vámonos, vámonos. Sí, David. Sí, uh-huh. Sí, David. Ajá. Yeah. Pero hay, es que sí hay como muchos arcos y pues también, digo, lo que te dice también de qué tan enclochados están en el pueblo ese. Uh-huh. Y que también me es también el arco de Jim con la otra morrita, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, con la de Marx. Sí, con esta... Ay, ¿cómo se llamaba? Ann. No, se llamaba, no, el personaje... Llama Ann, el personaje no se llama Ann, se llamaba Karen. Karen, que es esta la hija de Quincy Jones, ¿cómo Simón. Se llama? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la morra? Rashida Jones. Rashida Jones. Karen Filippelli. Simón. Sí. Que ese personaje estaba chido. Estaba y de hecho, o sea, era cool como Jim. Ajá, y si la y de hecho si lo comparas con Pam, pues hasta estaba más. Sí, estaba más mejor. Estaba más espectacular ella, tenía más futuro y todo eso, pero pues no sí, era Pam, ¿verdad? Ajá, o sea, es el enclochamiento romántico que te manejan, que te vienen manejando en todas las series, uh-huh. De que el high school sweetheart o lo que sea, uh-huh. Pero pues, o sea, que la gente se aferra, porque también al Jim cuando le ofrecieron el jale en Nueva York, así de, tú eras vicepresidente, no sé qué, de... Uh-huh. Pues cuando quitaron a Ryan, le ofrecieron ese jale. Ajá, que el vato lo rechaza porque no iba a estar enseguida de Pam, uh-huh. Y era cuando sí. Creo que Pam había cortado, pero que no se habían invitado a salir, ajá. Sí, que regresa y le dice, ¿qué va a hacer mañana? ¿Vas a tener o no? Ok, bueno, es una cita, y se va. Sí. Que es cuando le cambian el peinado al Jim. Uh-huh. Que igual, o sea, el siguiente ya vuelve peinado igual, así, o sea, es como la reticencia, el cambio, la reticencia de salir adelante, o sea, de uh-huh. Es un peinado que con güey, que no, Karen le cambie el peinado es que sabes por qué, güey, porque la gente lo mama y cuando es como el Shiryu, güey, como en los Caballeros del Zodiaco, el pinche personaje pitero, güey, o sea, de que o sea el güey de que tiene un chingo de oportunidad. Pero está encrochado. Sí. O sea, es el típico, güey, que cuando se les pasa lo guapo, güey, ya no valen verga, güey. Sí. Ajá, o sea. Es que sí estoy de acuerdo. Porque no quería ni ser jefe de la. No quería ni ser jefe de la oficina, güey. No quería ni ser. O sea, el vato quería seguir vendiendo papel, güey. Ahí en su mismo escritorio. Y cuando les ofrecieron el puesto de cogerente, el vato como que lo hizo más agua que con ganas. Y cuando llegó la morra, la Katy Bates, el vato dijo, no, yo me regreso a ventas, no hay pedos. Uh-huh. Y es, no bueno, sé. Se regresó a ventas porque las comisiones ya no iban a tener tope, iba a ganar mucho más dinero. Así que, escogen quién se va a ir. Y que el Michael vio las comisiones, pero que no soportó no ser el jefe. Ajá. Porque no soportó el dolor de las medicinas de Phyllis. Por eso fue que quiso. Sí. Es que Phyllis olía mal, güey, porque olía, pues, a viejita ya. Sí, es que tomaba un medicamento que el sudor la hacía oler muy mal. Ajá. Y todos, pues, estaban de acuerdo porque ya estaban acostumbrados al olor y, pues, ya ni lo notaban.
Entonces llega el Michael, se sienta en el escritorio y así, ay, güey, qué pedo con este olor, qué choque, y pues ya. Y todos así como que casi, que no mames, güey, acá, a otro pendejo, ir a la fila y sacar toda la botadilla, güey, sí. Y luego, alguien del que no hemos hablado tanto, pero que también hay mucha tela donde cortar, es Andy. Pues al principio, es que, sí, ese güey. Es que era competencia de Dwight, ¿no? Por Angela. Al principio. Así empezó. No, y no nada más por Angela. Al principio era qué, como que la me huevos del sí, Michael. Sí, era la competencia. Uno entonces, quería aprender del huevo derecho, pero todos querían el huevo izquierdo. Y, ajá, entonces, por eso chocaban mucho al principio Dwight y él. Y luego ya después pasó lo de Angela y pues. Peor no, tantito, ¿no? Lo de Erin. Lo de Erin. O sea, como que si eran muy. Iguales. Muy iguales. Pero luego cuando se hicieron amigos, que se hicieron muy amigos, y luego después acá, no, tú sal con ella, que no sé qué. No, insisto, tú sal con ella, sí. Pero. ¿Pero qué? Bueno, es que él. Bueno, al principio, pues era un personaje bien odioso, ¿no? Porque era nomás sí. el. Pues es que es como, yo creo que los personajes de The Office los fueron como asentando uh-huh. conforme el público iba reaccionando. Sí. Porque también en la primera temporada Kevin me cae bien mal, porque era el güey, el gordito como pervertido. Uh-huh. Si tú ves la primera temporada es como el güey así, este mañoso, pervertido, así cochino, güey. Que dices tú, ay, o sea, qué cringe, qué asco de persona, porque sí, pues no. Te representaba así la decadencia, que estaba gordo, descuidado, sí, y que no. Era acá bien pinche cochino, ¿no? Así sexualmente. Y ya después lo cambiaron como al tontito, buena onda, que no sabe qué pedo, que está ahí, que hasta cierto punto lo ponen como un retrasado, sí, pero sí. Que en otras cosas era bien bueno, así que cuando las trivias de cultura pop, así que fueron a un bar y sí. Que ganaron todo, y luego que el vato era bien bueno haciendo matemáticas con pies. Así que, ok, Kevin, si tienes 3,800 pies y te quitamos esto y lo dividimos entre tres cuantías, 1,800 pies. Así de calma. Entonces él está en contabilidad. Sí, se mandaba números, güey. No mames. Sí, al último cuando se van, que están las escenas de donde ya están como arreglando todo otro crew. Así que, ¿este número qué es? Y lo, oh, ya, yeah, I invented numbers. Oh, mames. Sí, y pues lo mismo pasa con Andy, ¿no? Que al principio te cae súper en los sí. huevos, o sea, y entonces el perfil de personaje de Andy al principio era como este güey bipolar y sí. Después lo cambiaron. Bueno, es que tenía lo de los angry issues, pero ajá. O sea, yo creo que como que no sé cómo haya reaccionado la gente al principio al personaje, pero a mí me dio la impresión de que no gustó tanto el personaje. Ajá, pues entonces por eso lo quitaron un rato. Lo reescribieron. Simón. Y luego ya lo volvieron a insertar otra ajá. vez. Y ya en el. A güey lo metieron a huevo por la de Hangover. Porque el vato fue un hitazo en Hangover. Uh-huh. Neta fue a partir de ahí. Yo pensé sí, que había salido en Office. Salió en The Office y luego como que el personaje no tuvo tanto éxito, creo. Y luego lo quitaron. Fue el hitazo de Hangover y luego ya lo volvieron a meter con ese. Hasta le dieron protagónico porque salen los créditos Simón. Al principio. Pero sí, o sea, ya la segunda versión de Andy está mucho mejor escrita, está más padre. O sea, sí el tiene. Está más asentado. Sí, ya. Y sí tiene todavía el trailer de que. Ay, sí, o el sea, ajá. Pero le funcionó su terapia, vamos. Simón. Y lo controla muy bien. Entonces, a la hora de competir, digamos, con Dwight, ya en lugar de ser algo tan agresivo como al principio, ya vuelve a ser, ya es algo más así como que pasivo-agresivo, ¿no? Más, sí, más chingaquedito, ¿no? Cuando lo prensa con el carro así que... Sí, o no, el solo. No, sí. No, cuando quieren impresionar a Erin, que se ponen a cantar baño, ¿no? Con el baño y luego que aparca de que ¡armonía! Ahora esto, ahora el otro, pero siempre está en la casa. Que sabe tres tonos, güey, y lo, oh, no, sí, pero estoy, empieza con el baño acá madre, güey. Ajá. Pero es que eran como que esos güeyes eran lo mismo, pero estaban en polos opuestos. No sé si me explico, o sea, porque como que Andy era como muy pasivo en ciertas cosas y era sí. como muy pero todo Andy, corazón y tenía. Andy era muy empático. Family issues, ajá, pero era empático, ajá.
O sea, el vato no era agresivo. Sí. Y Dwight sí era bien agresivo. Ajá. Y Dwight no tenía, o sea, no era absolutamente nada empático, pero competían por lo mismo. Sí. O sea, los dos querían validación y querían poder. Y Andy a lo mejor quería la validación porque en su casa lo trataban de la chingada. O sea, los papás eran así como el otro chavito X. Y el de hermano le ponen al Josh Groban, que lo ponen como un cantante acá bien cabrón. Ajá. Y que da conciertos y la chingada. Que sí es. Ajá, sí, claro. Ajá. Pero así, y que los papás se desvían por él. Y Landy quería sacar su guitarra, así como que el papá, no, es que desentonaste mal. No. Sí, vamos a cantar este, lo está seguro, no te sale. Así, sí. ¡Ah, culo! Sí, sí, y... Está cura, porque bueno, en la oficina todos son acá muy afinaditos y todos cantan muy bien, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, como que el personaje que hace eso es Andy. Y digamos que la manera en la que te impone eso de que canto eso, soy cantante. Sí. Es lo que hace que a muchos les caiga gordo. Pero ya cuando pasa lo de la obra de teatro, que ya todos dicen, no, pues sí, sí tiene talento este güey. O sea, entonces, ajá, ya como que lo empiezan, sienta que como que le empezaron a respetar un poquito más. Salvo en el aspecto de las ventas, ¿verdad? Que sí, que no tuvo una sola venta, güey. Que era bien mal vendedor. Sí, que lo hicieron gerente, así que, pues, a ver si jalas aquí, güey, pero el vato no tenía una sola venta. No, güey. Sí, es que ahí no llegué a, creo que al segundo Andy, no tanto. Uh-huh. No. Sí, sí está chido porque ya de gerente, como que lo quisieron Michael Scottsear. O sea, como que hicieron, sí, güey, que daba cringe, pero de diferente manera. Uh-huh. O sea, no era un güey que acosaba sexualmente o que era como políticamente incorrecto. Más bien, el cringe que te daba Andy era una persona tan insegura de sí mismo que sí caía en mucha condescendencia, o sea, de las personas hacia él. Uh-huh. Era como el cringe ese que te daba. Y siempre quería encajar, pero de una manera menos agresiva, porque Michael era muy agresivo para querer, sí, encajar. Es cuando también que hace improv, ¿no? El Michael y que mata a todos. Así que, güey, siempre matas, sí, a todos, güey. O sea, así te zafas. También la película que hizo. Ah, sí, eso está bien botarra. Terror Level Midnight. Okay. Michael Scarn. Oye, ¿y ese está en Netflix? Acá estoy ignorante. No, yo... ya va a volver. La van a volver a poner, sí, en Netflix. Ahorita está en Prime. Está en Prime, pero uh-huh, está por pago, ¿no? No. Según yo no está en Prime, porque Paramount Pictures la he estado viendo. Yo la he estado viendo últimamente. Por eso ahorita la traigo tan fresca. Okay, porque es que ahí te va. Es que estaba en Netflix hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ajá. Y no, Paramount Pictures abrió su plataforma. Y su gancho era The Office. O sea, de hecho, si tú contratabas el plan básico, te dan las primeras dos temporadas. Si contratabas el de en medio, te dan como hasta la cuarta, quinta. Y ya hasta que contratabas el Plus Plus Ultra, te daban toda la serie. Entonces, lo que pasó es que dice la gente, güey, o sea, ¿cómo que tu gancho para tu plataforma es en base a esta serie que ya se acabó y que puedo comprar el DVD en $35? Sí. Entonces, lo que pasó es que las ventas de DVDs de The Office se dispararon. Y yo sí sabía que la iban a regresar a Netflix, pero no, o sea, no me acordaba si la iban a poner en Prime o sí. ¿Sí está en Prime abierto? Son 9. Sí. 9 temporadas. Pues ya la regresaron. Ahora, no sé si aquí en México nada más. Sí, pues si es en México, es en Latinoamérica. Bueno, Porque siempre, ajá, o sea, no hacen contenidos así exclusivos, no, sí, de México, sí, nada más. Bueno, sí, en Latinoamérica. Ajá. Porque en Estados Unidos todavía, según yo, porque yo la busqué, uh-huh, no, todavía no está abierta. Pero uh-huh, hay un anuncio, no me acuerdo si fue en HBO Max o probablemente en Prime, ahorita que ya lo dices, que tú lo estás viendo ahí. Sí. Que dice Coming Soon. Y hay un tráiler. Ah, ok. No, pero es que va a haber un revive, un reboot, digamos. No es reboot, es un reencuentro. Van a grabar un episodio. Pues quieren hacer lo mismo que Friends, ¿no? O sea, sí, algo así, pero aquí creo que sí va a haber un episodio tal cual. O sea, sí es guión. Ajá, sí, hoy junto con el especial de que les entrevistas y esto y el otro. Ok. No sé cuándo lo van a sacar, pero sí he visto ya trailers. Han sacado 2 trailers de eso. No, pues es que sí, es que ahorita eso es lo chido, las plataformas, es lo delicioso, porque todas las plataformas están peleando el pastel. Ajá. Y están sacando contenido, pero chingón, güey, gratis y así inmediato. Sí, sale y de hecho... Sale la película en el cine y ya está, la tienes on demand. Ahorita, por ejemplo, ahora que están en streaming, uh-huh, eso le ha pasado a varias series que salieron 2000, ¿no? Que han borrado episodios por...
por no ser políticamente correctos. Uno de los que borraron recientemente fue el episodio donde, creo que es el segundo episodio de la primera temporada, donde hacen como un, el día de, el día de, el Diversity Day, donde ese es donde, besides Mexican, any other word that you feel comfortable with, la de que le pregunté que aparte de mexicano, ¿qué otra? Ajá. No, que es que ahí todavía no se sabe que es gay, güey, ya se sabe que es gay hasta muchísimo más adelante, pero el que también cuando lo ves a huevo, ¿no? Ah, sí. Pero no, es que al principio le dice que aparte de mexicano, ¿qué otra palabra te ofende? Así le pregunta. Sí, no, mexicano. Y que todos les ponen, sí, era, sí, mexicano. Sí, era mexicano el personaje, que el actor es cubano, pero... Sí. Bueno, los papeles, que a cada quien le ponen un papel así, a ti te va a tocar ser asiático, a ti te va a tocar ser esto. Entonces, en base a los prejuicios que te decía la gente, tú tenías que adivinar qué eran, sí, ¿no? Sí, pero la gente sí, entonces, como que súper respetuosa, así que, mira, no es cierto, pero según los prejuicios, dice que eres un bad driver. Y luego tenía así de Asian la cara. Y luego el Dwight, oh my god, I'm a woman. Y luego que llega con Kelly. Kelly tenía Indian, güey, en la frente. Y luego que sí. Y luego, ¡pah! Es que chetaron. Ese es el que quitaron. Ese es el que quitaron. ¿Por qué? Por eso. Es que es una pendejada, porque es que volvemos a lo mismo, güey. Ese episodio no estaba exaltando esa conducta, al contrario, la estaba ridiculizando. O sea, era como decir, güey, todo el mundo sabía que estaba mal, güey. Todo el mundo sabía, para quitarse de pedos, sí, para quitarse de pedos. Fue por lo mismo que hice, fue por lo mismo que quitaron el episodio de Dungeons and Dragons en Community. O sea, hay un blackface. Pero no es un blackface por burlarse de las personas de color. Era un blackface porque era un elfo negro. Pero como de todos modos, porque sale pintada la cara negra, lo quitaron. Y todos así de, pues qué pedo, pues si ni siquiera algo, era algo racial, no era nada así. Pero es que sí está muy, por quitarse está de muy pedos tonto, wey, está muy tonto. Bueno, porque, o sea lo que, diciendo que sea inteligente. Pero sigue siendo un negocio. O sea, es inteligente en el sentido de cero pedos. Sí, y es un negocio y pues sí, ellos prefieren narrarse. Hay una palabra que es muy mamadora, pero como que se aplica aquí, es un despropósito, güey. Porque simplemente lo quitas. Pero al final de cuentas, lo que te da a entender ese episodio es que lo que está haciendo este güey está mal y todo el mundo lo sabía. Uh-huh. Simón. Sí. Simón, entonces hacen ver como que, lo hicieron con ganas de chingar. Ajá. O sea, solos. O sea, al momento de quitarlo, es como que validas que esa madre estaba mal uh-huh. cuando realmente te estaba parodiando algo y te estaba dando a entender muy claramente que no está chido. Ajá. Pero no, explícalo a los pendejos. En fin. Pues sí. Ok. ¿Qué más? Ok, bueno. ¿Hacia dónde? Creo que olvidé la otra pregunta que les iba a hacer, pero bueno, ya hablamos de lo que fueron nuestros personajes favoritos, el personaje con el que nos identificamos, si en algún momento tuvimos un personaje parecido a eso en la oficina. Y bueno, ¿cuál es tu personaje menos favorito? Jim. Jim, bueno, eso ya no lo dejaste en claro. ¿Tú? Pues el primer novio de Pam me caía en los huevos. Pero Roy. Porque todavía estaba metido en el pedo de que, tienen que quedar Jim y Pam. Pero pues ya después es de que, pues X. Pero sí me caía mal. Es que era como el douchebag. Así que, le sale bien porque es douchebag. Oye, güey. Eso me caía mal. La escena donde se va a madrear al Jim, pinche escena chingona. Pero, porque está súper tensa, pero siempre, o sea, como que no dejan las cosas tensas, siempre las cortan con un punchline que es más gracioso que lo tenso. Ay, si está así, que no, así lo va a matar a la verga. Sí, pero no contaban con la astucia del Dwight y sus armas escondidas. Pero, pero, o sea, se me hace bien gracioso porque es que sí está bien tenso, güey, todo el pedo y como se le echa encima y o sea, el silencio de la escena en general y el ambiente que te genera esa escena. Sí. Está bien cabrón y no me acuerdo con qué remate lo borran, pero me acuerdo que el remate era muchísimo más gracioso que toda la tensión que había creado. No era tan bueno, güey, ¿no te acuerdas? No, pero me acuerdo que no quedó en eso, o sea, lo que recuerdo es que hubo una broma, un remate que cortó esa parte. Sí, me acuerdo que no lo va a matar.
Sí, ¿no? A mí la que no me gusta para nada es Kelly. Sí. Kelly sí es el personaje que... Ay, güey, no puedes decir eso porque es racista. No, no, o sea, obviamente... Obviamente no es por su raza, sino por todo lo que ella representa. O sea, todo su... toda esa toxicidad, la relación que tiene con el Ryan. Cuando se va a Florida. O sea, que es completamente... Es una psicópata, es egocéntrica, es un... Es este, una... Es una narcisa, o sea, sí, tiene un narcisismo cabrón esa morra, o sea, que todo gira alrededor de ella, como Michael, todo gira alrededor de ella, pero Michael al menos es bien intencionado y esta morra sí es acá gacho, sí, sí, o sea, pues la vez que le dice al Ryan que está embarazada y que no es cierto, sí, o sea, ajá, y lo que dice, ay, cárate. Sí, o sea, son y también cuando cosas empieza, de morras. Cuando empieza a pasar como que los... que le hacían algo o que se sentía ofendida por alguien de la oficina y luego que pasaba como quejas de cliente de esa persona. Y dice que, oye, no mames, tenemos un chingo de quejas de cliente y que era porque no había ido a la fiesta. Porque se les había olvidado el cumpleaños. O sea, se les olvidó el cumpleaños. O sea, ese tipo de cosas que dices, ay, güey, qué pedo con esta morra, o sea. Sí, o sea, ella no es, o sea, sí es gracioso por el contexto en el que está, ¿no? Pero ella te cae gorda, castrosa, o sea, ella es castrosa y es así como que, ay, me caga. Sí, pero estás de acuerdo que esa es su chamba, ser castrosa. Uh-huh. O sea, el personaje está diseñado para ser castroso. Sí, 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 sí. Y el personaje de Jim, ¿no? Uh-huh. O sea, vuelvo, güey, así como el pinche odio. Ya, bueno, ya. Nos queda muy claro que odias a Jim. Bueno, yo no lo odio a Jim, pero es X, digamos que es un personaje X en The Office. Sí, es que también para es mí, ¿verdad? Como lo que representa el personaje. Es más bien lo que me causa conflicto, porque en sí el personaje funciona muy bien con la dinámica de los demás, y la neta sí hay cosas que me dan mucha risa y otras cosas de reflexión e introspección que él persigue, pero en sí lo que representa, lo que como la gente lo interpreta, más bien yo creo que ese es el odio, como la gente lo interpreta. Uh-huh. Eso es más bien lo que me molesta de ese personaje. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Broma favorita de Jim Dwight? ¿De Jim Dwight? Ah, hay muchas de dónde escoger. Yo nomás me acuerdo la de la gelatina, güey. La primer episodio. O la que es clon de él. Ah, esa está buena, No, a ver. Yo no me acuerdo muchas. La mía es la del teléfono. ¿Cuál? Cuando le esconde el teléfono en arriba. No. Bueno, esa también es una muy buena, pero la otra es cuando le va poniendo un penny al auricular, así de uno diario, para que se vaya acostumbrando con el peso. Y un día se los quitó de chingazo y sí. ¡Pum! Se metió un putazo. No, a mí me gustó cuando lo entrena. Ah, sí, el Pavlov, creo que es. No, es Paró. No, ese es el que canta. Sí, como el perro. Sí, que a cierto estímulo. Sí, que lo entrena, que le dé hambre a cierto momento. Sí. Eso está muy suave, eso está muy bueno. Porque, o sea, el personaje sí es inteligente, o sea, tiene el ingenio para hacer ese tipo de tonterías, pero lo malgasta en cosas que ni el caso. ¿Será mexicano, tal vez? Probablemente. Muy probablemente es mexicano, Jimmy. Sí. Pero sí. Pues bueno, un momento favorito de... Así, pues algún... No tu escena favorita, porque es difícil escoger, pero así un momento favorito, así que digas tú, este es mi... Mi escena, así, momento sentimental favorito, voy a decir, vaya, si sentimental y cómico, y a ver si me acuerdo de otros. Uh-huh. Sentimental favorito es cuando nadie va a la exposición de pinturas de Pam. Y sí. Llega. Llega Michael. Y Michael sin saber, así como que. Oh, que estoy orgulloso de ti, que la chingada, y que Pam, así que no mames, si está así que. Ajá. Regrésate. Así luego, que momento, le chula la pintura. Ajá. La pintura de... Y luego momento cringe, pues la escena de la fiesta de la cena en casa de estos güeyes. Sí, sí, sí. Y cómico, así uno que me ha dado un chingo de risa, cuando cuando están dándoles el entrenamiento de RCP, que el Dwight se le corta acá, es tiempo de harvest the organs, y luego que le saca todo, y luego que se pone la máscara, y... Sí, Simón. ¿El tuyo? Yo creo ese de Bam, sí está, pero el de
simulacro incendio. O sea, sí, ese es mi favorito. Es el mismo episodio del entrenamiento. Sí. Así que el pinche y el Dwight cierra la puerta, mete la tora, güey. Y luego quema así las. Sí, para más realismo, así pinche culero. Sí, sí. Es un dato. Así del podcast verso de Juárez, güey, que es ese episodio lo grabaron intencionalmente para captar la atención, porque creo que lo pusieron después del Super Bowl, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Está completamente diseñado para que la gente se enganche. Ajá, se enganchara. Porque venían de una primera temporada culera, güey. Lo que rescató a The Office fue que el Steve Carell salió en 40-Year-Old Virgin. ¿Neta? Sí, eso fue lo que rescató The Office. Sí, porque se volvió la serie de Steve Carell. Ajá. Sí. Y es que hacen mucho eso los de NBC, como ellos son los que tienen los derechos del super juego, para decir. Ajá. Sí, pivotan lo que quieren. Ajá. Entonces, hicieron eso con The Office, que eso lo mencionaron en el podcast de que fue de ellos. Yo no sabía yo ese dato, pero sí. Sí, lo mencionaron ahí. Y sí, sí tiene todo el... Ese episodio en sí tiene como que todo el jugo de The Office, en donde te presentan todo lo que está pasando. Sí, y qué onda con cada personaje, cómo es cada personaje. Uh-huh. Pero sí, esa escena también es una de mis favoritas. Sí, es en mi top. El desmadre que se arma, la histeria, el pinchito ahorita acá mostrando toda su psicopatía... Lo del infarto al Stanley. Sí, no, todo eso está así. Es oro puro. Y también el de la fiesta. Yo me acordé por qué Stanley se volvió infeliz después del infarto. Pues es la terapeuta. Sí, es la terapeuta. Entonces, también el que tú mencionas, el de la cena con Jan. Es que sí, está. Es así de que no mames. Sí. Y de así emotivo es todo lo de la despedida de Michael. Todo lo de la despedida de Michael, sí es así como que sobre todo cuando lo alcanza esta Pam. Mm. Y que ya no muestran la cara de Pam cuando se queda así. Ajá. Que ya se va él y que se queda ahí parada ella. Sí, que ya no te muestran la cara de ella, eso se me hizo bien chido porque deja mucha interpretación del público y eso es lo padre. O sea, porque meten al público en la escena y te quedas como pensando, pues, ¿qué le dijo? Porque eso no se ha dicho hasta ahora. No lo oyes porque ya se había quitado el micrófono. Ajá, o sea, y eso nadie lo sabe. Uh-huh. O sea, ¿qué le dijo? Y pues, ¿qué pasó después? Pero sí. En especial el episodio, pues, es emotivo porque lo hacen a huevo. Uh-huh. Ser emotivo, o sea, y lo ves venir. Sí. O sea, porque es el último día de Scott. A huevo sabes que va a haber emotividad. Uh-huh. Pero la escena de la obra de cuando fue la exposición de Pam, no la ves venir. Ajá. Sí. O sea, porque yo esperaba, güey, que el que llegara fuera Jim. Sí. Así como que dejó a la Karen en su casa y como que, fue así. Ese momento era Pam Jim y el que haya sido Pam Scott fue... Sí, fue bastante genial, güey. O sea, sí. Y es que, por ejemplo, también volviendo al lado bueno de Michael, ¿cómo conecta él? Y cómo te da esos chispazos de sabiduría o de cariño hacia sus empleados que no los ves venir realmente. Ajá. O sea, por ejemplo, cómo le da tanta hueva a Erin al principio que ya después la ve como tipo su hija. Y ella lo ve como su papá. Ella tal cual lo ve como su papá. Y la despedida que tuvo él con ella, que le dice, no, pues es que troné con este güey porque la neta no hay química, no sé qué. Entonces, y le dice, ¿con quién me debo quedar? ¿Con este güey o con el Andy? Ajá. Y le dice el Michael, ¿con ninguno de los dos? Tú te vas a quedar con quien tú te merezcas y tú vas a saber quién es el indicado. Y ese tipo de, digamos, de mensajes, ajá, no los veías al principio de la serie con Michael. Ajá. O sea, Michael de la primera temporada le hubiera hecho una pendejada, ¿no? That's what she said. Ajá. Y no, o sea, y siento que hasta cierto punto también el personaje de Michael empezó a cambiar cuando llegó Holly. Sí. Mm-hmm. Como que lo hizo mejor persona, Holly. Mm-hmm. Y ella misma fue la que lo hizo darse cuenta del compa ese gacho que... Ah, sí, el Tucker. Ajá.
Sí, he's gross. Uh-huh. Sí, ah, sí. Sí, se pasaba. O sea, es ese, ¿no? Ajá. Sí, güey. O sea, es el ex jefe. No, no era ex jefe, era. Ah, no, sí era ex jefe o no. O era ex compañero. Ajá, era como el compañero de ventas. Sí, el compañero de ventas. Se fue a ventas regionales, o sea, a ventas de los que viajan. Ajá. Y Michael se quedó como gerente regional. Uh-huh. Otro momento de genialidad que ahorita me acordé y que sí, yo creo que ya para me, no se nos pase mencionar. Uh-huh. Porque sí te dice mucho el tono de la serie. Es el Michael Tots. Ese güey. Michael Tots. Los niños. Ah, que el güey va a un kinder, sí. Y les promete que en 13 años, si no dejan la escuela, les va a pagar la universidad. Ah, todo pues, ese momento, si es así. De, sí. Llega el momento en que el güey, pues ya todos los niños están en su último semestre de prepa y van a ir a la universidad. Y él, pues ya le mandan a hablar y le dicen, oh, que no sé qué, que ya estamos listos y que llega a la escuela. Y que hay un salón así de conferencias que se llama Michael Scott y, o sea, lo tienen el vato así como... Sí. Y cuando llega el vato así que, no, pues yo me alejé del barrio y de las malas compañías porque tenía un futuro con usted y así, güey, es un chingo, saca bien aplicadísimo. Sí, y la güey así de, y ah, Michael así cosa. Como que con los maestros, y no hay manera de que reprueben o algo así, no, son acá top in the class. Y le bailan y le cantan y así, güey, es pinche escena. Sí, o sea, cada cosa que pasa es así como que hace más sentir a sí. Michael más culpable. Y, más culpable, y el último, el güey, así que no, pues ¿en qué es que pues, no voy a poder, así, no. Gacho, o sea, de verdad, que no sé. Pero le regalo baterías para sus computadoras. Ajá, pero ¿saben lo que sí? Van a necesitar computadoras para la universidad. Y yo aquí tengo baterías para computadoras. Pero, y es el último. O sea, pues es un fracaso, güey, o sea, porque él dice, es que yo para este entonces pensaba ser millonario, ¿no? Y, pero también la serie te dice, güey, es que esta serie no es un cuento de Disney, o sea, simplemente el vato hizo una promesa pendeja, uh-huh. Y como promesa pendeja y como pendejo que es, o sea, está lo alcanzó, cagándola. Lo alcanzó la... Sí, o sea, ajá. Lo alcanzó su misma pendejez. Ajá. Uh-huh. Y no hay una resolución, no hay un Deus Ex Machina que de repente, ah, no, pero... Sí. Pero Thunder Diffin les va a parar, no, o sea, así se queda, güey, los morritos se quedan desilusionados, así que qué pedo, y un güey se le acerca, le dice, oiga, pues, me iba con los libros, así como de perdida, y le dice, ¿cuánto cuesta? No, pues, $100, y lo, ah, no, pues, each, y así que, al año, ¿verdad? Algo ajá, así, ¿no? Así, lo, y ya, pues, como que le hace un cheque y le dice, te voy a dar un cheque así una vez al año, pero no lo cobres hasta no sé cuándo, así. Sí, o sea, me avisas cuando lo vayas, sí, me avisas cuando lo vayas a cobrar. Le dio varios cheques, ¿no? Sí. Le hace un chorro de cheques así por la cantidad de años y por cada uno firmado y prefechado. Y dice, nomás avísame cuando lo vayas a cashear. Sí. Pero, o sea, sí te habla, pues, de que, pues, es una serie que te planta en una realidad, pues. O sea, uh-huh. Que la pendejez no se recompensa. O sea, sí. La pendejez en The Office tiene... ¿Tiene su consecuencia cómica o no? Ajá. Pero tiene su consecuencia. Sí, 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 sí. Pues todo el rollo, por ejemplo, de Angela y Dwight y Andy. Lo del senador también, o sea. Sí. No, pero bueno, o sea, sí. Bueno, sí es una serie muy, muy buena. A lo mejor... algunos episodios o algunas situaciones no maduraron bien con el tiempo, de acuerdo a la moral actual y todo eso, pero no, o sea, de que fue un parteaguas y que fue una influencia muy fuerte en la cultura pop actual, todavía uh-huh. Ahorita hay muchos memes de Michael Scott, que mucha gente ni siquiera ha visto la serie, o sea, sobre sí. Todo chavitos, pero conocen el meme de ¡no! Ajá. ¡No! ¡No! Ajá. Que también sí. Ese es un momento que está, es genial, o sea. Sí, es un meme maker, güey, muy cabrón. Sí, pero está, pero es que está también esa relación está desarrollada, que dices tú, el vato no lo quiere por algo, güey, pero no. Siempre es así, güey, y no, o sea, no es como que en un punto le dé empatía o no, es hasta el final. El único momento en el que medio conectaron fue cuando lo obligaron a que le diera terapia. Ah, sí. Sí, sí, que lo pone a jugar y ya le empieza a soltar, porque al principio no, o sea, tenía las sesiones de varias horas, pero no hablaba nada. No hablaba nada, no, porque se estaba acá en la ajá. Protesta, ¿no? Pero ya después, este güey, bueno, ok, voy a cambiar mi profesión, voy a ponerte a jugar juegos de mesa.
Y mientras juega juegos de mesa, el Michael le empieza a soltar detalles de su vida. Y él así como que, y el Toby así de, sí, bueno. Sí, empieza sí, y no sé qué, y ya se da cuenta Michael y pues ya vale gorro, ¿verdad? Porque se dio cuenta que lo estaba terapeando. Sí, mo. Pero sí, este. Sí, acá, y ¿cómo te hace sentir eso? Y ya empieza Michael, no, sí, es que mi mamá era no sé qué, y que está bien gracioso esa parte. Pero bueno, ¿algún comentario final que quieran agregar antes de... No, de Andy Office. De Andy Office. Antes de que me acuerde de más cosas. Sí, porque da pues para mucho. Veanla en Amazon Prime, ya dice ella que sí, está en Amazon Prime. No está gratis, está incluida en el precio de Amazon Prime, pero Amazon Prime te lo dan si pagas Amazon... Es que es Prime Video. Prime Video, pero sí. Pero si pagas Amazon Prime, te dan Prime Video y aparte te dan una suscripción gratis para Twitch que la pueden usar en el canal de Negas o el mío. ¿Tú no estás en Twitch, verdad? No. Ok, bueno, te lo paso. No, yo apesto para los videojuegos. Si yo llegara a hacer un Twitch, sería el tema sería cómo apesto en los videojuegos, o sea. Pero no, no me quiero todavía enfrentar a ese, a ese mundo tan negativo de... De fracaso, ¿no? Jugando Dark Souls en nivel legendario desde el principio, bueno. Sí. No, es en serio, no soy buena, o sea, no es modestia, en verdad no soy buena en los videojuegos, así, mal, manca, mal pedo, pero sí, no estoy en Twitch, no. Bueno. ¿Otro comentario, no? Aparte no, de Andy Office. No, ¿ustedes? No. Bueno, ahora sí. Kudos. Hablen de su... ¿Qué? De sus redes sociales y su podcast y todo eso. Ah, pues... ¿Tus proyectos? ¿Todo? Sí, pues no. Tenemos un podcast, Negas y yo, y Dharma, si lo topan del canal Kira Sensei, sí, no. Que se llama LS Podcast. Así, búsquenlo como LS Podcast. Y, pues no tienes aquí... Ahí va a salir. Sí, ahí va a salir el logo. Nomás no pongas el logo al podcast argentino, por favor, pero sí. Pero sí, estamos en YouTube, las redes sociales arroba LS Podcast en todos lados. Y pues, Negas, pues ya saben dónde encontrarlo, ni modo que no. Sí, también Twitch, pero no YouTube. Negas en todos lados. Háganse miembros para ver videos con Majaeris. Sí. Y pues sí, vean la versión de Office de Negas, que es Don Maquila. Sí, ese mockumentary. Sí, y bueno, eso es todo. Les agradezco su suscripción al canal, su like. Y los invito a que se unan al grupo de Facebook. Hace mucho que no hago esto, así que se me olvidó mi discurso de final. Que se unan al grupo de Facebook para seguir ese tipo de conversaciones y suban momos, compartir memes y etcétera, que es mayormente lo que pasa, memes de Star Wars, de Game of Thrones, de Lord of the Rings, todas esas cosas. Y en esta nueva temporada aún no lo tengo listo, pero ya voy a sacar mi Patreon y también voy a sacar para las suscripciones al canal, para que estén al pendiente porque va a haber contenido extra, bastante interesante y con invitados también. Entonces, pues, los invito a eso y esto es todo. Que la fuerza los acompañe. Bye. Bye, bye. Que la fuerza los acompañe.